Ele olha para a plateia. É melhor. Então, e a gente vai controlando aqui, é. E a, o que vai ser editado vai ser uma lista de tecnologias. A câmera da transmissão. Vamos. Bom, boa tarde a todos os presentes e também o pessoal que nos assiste pela internet. Agradeço a presença de vocês e também do professor José Cerdá, que veio da Universidade de Barcelona. E agradecemos especialmente a jornada de pesquisa, UNESP 2015, que está trazendo o professor José Cerdá como um dos nossos palestrantes. Essa sala aqui que nós estamos e esse evento é uma iniciativa do GIP, que é o Grupo Interinstitucional, Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia. Precisei da colinha, nunca decoro esse nome. Coordenado pela professora doutora Rosângela Leotti. E dentro desse grupo, promove um programa de competição, do qual essa oficina aqui faz parte. Que é um programa que reúne diversas oficinas, desenvolvidas com uma frequência mais ou menos de um mês, né, algumas semanas e tal. É, um mês, em princípio. Isso. Esse mês que extrapolou e teve dois, né? É. Ah, tá. E a ideia é que são temas variados nessas oficinas, e depois, regularmente, a gente faz uma exposição com os trabalhos desenvolvidos a partir dos conhecimentos que a gente já tivemos duas exposições, uma em 2013, outra em 2014, e a próxima deve ser o ano que vem. Essas exposições são colaborativas, e os participantes são convidados a repetir a experiência nas exposições seguintes. O professor José Cerdá é escultor, doutor em Belas Artes, catedrático e diretor do Departamento de Escultura da Universidade de Barcelona. Na mesma universidade, também dirige o Laboratório de Arte Sonora do Departamento de Escultura e mestrado em Arte Sonora. Ele faz parte do nosso grupo de pesquisa, o GIP, e também do Arte Ciência BR, da Universidade de Barcelona, do SONAR, da Universidade de Laguna, Canárias, e do Arte Sonora, da Universidade Nacional Autônoma do México. E não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? O nome de vocês, como vocês querem que saia no certificado, o e-mail, e o nome como está no Facebook, para a gente adicionar vocês. Hoje o professor vai fazer uma exposição geral sobre arte sonora e a ideia é que depois a gente pode, quem tiver interesse em desenvolver projetos, a gente pode desenvolver com a participação dele por Skype. Obrigado. Exercito as manos. Exercito as manos. Yo creo que se oye, ¿no? Se oye perfectamente, eso debe ser para internet. Bueno, como ha dicho el compañero, pues soy director del máster en arte sonoro, el maestrado de arte sonoro de la Universidad de Barcelona, uno de los pocos maestrados, másteres especializados en arte sonoro, tanto de Europa como de lengua española. Hoy, preparando este workshop, lo que quería es
hacer una introducción de lo que es arte sonoro. Ayer en el congreso ya hice una cosa, presenté un elemento muy específico dentro de arte sonoro, que es la escultura sonora. Pero arte sonoro es muchísimo más. Hoy vamos a explicar todas las vertientes que hay, y aún hay otras que no explicaré, de arte sonoro, porque arte sonoro es una de las ramas de las bellas artes más últimas y donde se están desarrollando más investigación últimamente. Vamos a empezar, vamos a hacer una introducción así un poco histórica para que todo el mundo vea, porque hay veces que cuando hablamos de arte sonoro nos parece que sea una novedad, que sea de ahora mismo. No obstante, arte sonoro tiene sus padres, tiene su historia reconocida, y vamos a hacer también inicialmente un poco de historia de lo que es el arte sonoro. Después vamos a dividirlo en dos partes, vamos a hacer, supongo, una pausa café para porque la tarde es muy larga. Fazer uma introdução agora da história da arte sonora, e depois a gente vai fazer break também. Parte da apresentação. A trabalhar com o que basicamente já he puesto en el título, que es el arte de exponer sonidos, es decir, las instalaciones. Lo iremos explicando poco a poco, porque lo importante es, no es la historia, es donde estamos ahora y lo que se está investigando actualmente. Pero claro, para llegar aquí me creía en la obligación de explicar un poco el panorama general y explicar las bases, los fundamentos, las ideas que sustentan el arte sonoro. Para esto vamos a enseñar mucho, vamos a escuchar, vamos a ver vídeos, para ponernos un poco al día, a ver qué tipo de planteamientos, ver qué tipo de artistas están trabajando. Y para empezar quería mostraros el trabajo de ese escultor. Ese escultor se llama Garlo, y ese escultor puso en Europa puso unas guitarras al viento delante de la playa. Esas guitarras adentro hay unos pequeños micrófonos de contacto, y vamos a escuchar la propuesta que nos hace Garlo, y después explicaremos por qué pongo Garlo y explicaremos un poco la génesis un poco de lo que es arte sonoro. Ahora miraremos si funciona el altavoz. Y tiene una, como habéis escuchado, parece música electrónica, parece música electrónica generado en un programa informático, como se genera generalmente la música
electrónica o la música electroacústica purista. Este trabajo son 54 guitarras puestas al viento delante del mar y lo que estamos escuchando es el sonido del viento, cómo va frotando las cuerdas de la guitarra. Y aquí está la gran diferencia con la música y lo que hoy vamos a hablar, el arte sonoro. Ese señor de aquí proviene de las artes plásticas, es decir, es un artista plástico. Ha llegado a la misma conclusión que un músico de música de experimental, de música contemporánea. Llegan prácticamente al mismo sonido. No obstante, el planteamiento de ese señor, de ese artista, con el planteamiento de un músico, es totalmente diferente. El músico va a proceder a establecer una partitura, se va a buscar un intérprete, se va a buscar toda una serie de relaciones dentro del campo de la música, y ese señor, ese artista, no sabe música. Ese señor, como yo, a lo mejor no sabemos ni tocar el cumpleaños feliz con una flauta. ¿Entendéis? Y no obstante, ese señor está haciendo música en el mismo nivel que cualquier otro músico. ¿Entendéis? Ese señor es un artista plástico, es un escultor que proviene de las artes plásticas. ¿Qué ha hecho y dónde está la diferencia con la música? Que ese señor lo que está poniendo aquí es propiciar un acontecimiento sonoro. Pone 54 guitarras y no tiene control, contrariamente al músico, que tiene un control con el resultado final. Ese señor propicia, pero un día habrá mucho viento y sonará de una forma determinada, otro día posiblemente no habrá viento y no sonará nada, no pasa nada porque aquel día no suena, y otro día habrá un vendaval y esto será una sinfonía que, bueno, ni la quinta de Beethoven. ¿Entendéis? Aquí está donde están las diferencias entre un artista plástico que se expresa con sonido y un músico que hace exactamente lo mismo. Y como veréis, llegamos a las mismas conclusiones, pero que son dos vías totalmente diferentes. Que es importante dentro de arte sonoro. Tem alguma pergunta sobre o que ele falou? Dá para entender bem? Nível de compreensão. 54 violões de São 54. Podiam ser 25, não, não, não. Ou seja, todos os artistas temos tendência a poner um pouco de teatralidade e um pouco de poesia, não? Lo ponen en la duna más alta de arena, más alta de Europa. Bueno, sí que hay unos componentes que ahora no tienen el caso, porque, pero sí, seguramente podría ser algún componente. Sí, 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 esto cada guitarra tiene una pastilla, tiene un micrófono de contacto, una pastilla como las guitarras estas eléctricas, y eso va a una caja de mezclas y se escucha. Pero bueno, técnicamente no estamos, por ahora no hemos llegado a las cuestiones técnicas, vamos a por las cuestiones conceptuales, porque las cuestiones conceptuales son las más interesantes que entendáis, porque a partir de aquí es cuando podemos empezar a trabajar en arte sonoro. El siglo XX se buscó, en todas las vanguardias del siglo XX se buscó la abstracción, se buscó elementos que cada vez fueron más abstractos en la creación artística. Se empezó a experimentar con nuevas fuentes, nuevos lenguajes, nuevas posibilidades, nuevas experimentaciones. Esto es lo que es propio del siglo XX, de las vanguardias del siglo XX. Hay artistas que de repente se dieron cuenta que ¿qué hay más abstracto que el sonido, que es impalpable, que no tiene forma, que es evanescente? Es decir, llegaron a la conclusión, siempre estamos hablando de artistas plásticos, que el sonido, estamos hablando siempre de sonido, nunca he dicho la palabra música más que tangencialmente, la palabra sonido, pues el concepto de sonido, pues representaba la máxima expresión de la abstracción.
Por lo tanto, este material efímero, irrepetible, impalpable, este material que en definitiva es abstracto, empezó a calar, empezó a influenciar a muchos artistas que empezaron a tener experiencias sonoras, es decir, trabajar con el sonido como un material. Igual que un artista pintor puede trabajar con colores o con líneas, o como un escultor como yo, trabajamos con volúmenes, con materiales, hubo unos artistas que empezaron a trabajar el sonido como material, el sonido como un material más dentro de la expresión artística. Si ves que no se me entiende, tú mismo vas. Yo creo que sí se entiende bien. Por lo tanto, esta creación artística con sonido como material, lo que representó en el siglo XX, fue liberarse de la música, porque la música está muy constreñida con unas limitaciones técnicas, con una tradición, con unos elementos que hacían que la expresión, aunque fuera muy libre, siempre estaba dentro de unos parámetros musicales. Por lo tanto, esos músicos empezaron a trabajar con un universo sonoro del cual lo importante es la experimentación. Lo importante es experimentar en este mundo del sonido, y posteriormente, después ya explicaremos que esos mismos artistas lo que van a hacer es exponer sonidos. Es decir, al final del siglo XX, los años 70-80, hay otra revolución dentro del arte contemporáneo, es la aproximación al espacio, y esos artistas que trabajaban con el sonido como material empezaron a exponer dentro de galerías de arte. Es decir, un lugar no adecuado para eso. Dentro de una galería de arte, si hay un lugar en el mundo que no es propio, que no es adecuado para escuchar sonido, es un museo o una galería de arte, las vías, reverberaciones por todas partes. Por lo tanto, no siguen la tradición de la música, que tenían unos espacios totalmente diseñados, como son las salas de concierto, que están súper diseñadas para... Pues esos artistas expusieron sonidos en su lugar, es decir, en una galería de arte, y exponían sonidos, y seguimos los artistas sonoros exponiendo sonidos. Después ya veremos cómo se exponen sonidos, ahora estamos en la introducción de la introducción. Por lo tanto, aquí tenemos un problema que resolver, que es que nos vamos a expresar con un elemento que es sonoro, nos vamos a expresar con un elemento que no tiene una tradición, no sigue una tradición. Después veremos si es música o es antimúsica o es no música, como se ha ido expresando el arte sonoro. Esto después ya lo podemos debatir, pero para inicio lo que tenemos que ver es que esos artistas están empezando a crear un campo artístico interdisciplinar. Están empezando a abrir un campo que está totalmente abierto, que no hay ningún punto cerrado, contrariamente a la música, que siempre ha estado constreñida en su tradición, en sus elementos idiomáticos, en sus elementos de expresión. El arte sonoro lo que representaba en cierta manera una obertura, una experimentación. Cualquier persona, sin tener que pasar 7 años música, podía experimentar en música, podía experimentar con esos sonidos que no son musicales, son simplemente sonidos que son sonidos puros, son otro tipo de sonidos. Lo que pasa que la música de vanguardia ha ido a parar al mismo sitio que los músicos de arte sonoro. Han ido a parar con vías absolutamente diferentes. Marcel Duchamp, padre, como ya sabéis. A gente estava com ela aqui também, e aí a gente ficou meio chateado de interromper. Bom,
A professora Rosângela está... Fala você, que você já está... A professora Rosângela está acompanhando a transmissão online lá em Portugal e agradece muitíssimo a sua presença aqui com a gente e que ela está realmente muito feliz por você estar participando e de ver a casa cheia, né? Que normalmente nós nem sempre temos tantos convidados assim. Agradecer a presença de todos vocês também e principalmente você. Por aqui desde a câmera, eu dei muitos recuerdos a Rosângela. Porque somos muy amigos y ya sabe ella que estamos siempre en contacto. Ahora ella está en Portugal, en Lisboa, ha pasado también por Barcelona, o sea que bueno, estamos siempre en contacto. Profesor, ¿puedes hablar más cerca del micrófono? Sí, esto del micrófono lo encuentras un poco de... Pues estamos diciendo que ya las vanguardias históricas del siglo XX se dieron cuenta de esta dimensión. Estoy diciendo dimensión desde el punto de vista de espacio que tiene el sonido. Marcel Duchamp dijo que el sonido también ocupa un espacio. Eso fue el primero que lo dijo. Dijo, el sonido también ocupa un espacio. Cuidado aquí porque Marcel Duchamp solo lo dijo dentro de... o sea, como las vanguardias del siglo XX. O sea, ocupa un espacio y aún dijo otra cosa Marcel Duchamp. Y se puede organizar artísticamente. Marcel Duchamp decía, igual que podemos organizar el espacio con líneas, con colores, con formas, con lo que... También podemos organizar el espacio con sonidos. Claro, esto fue, se avanzó en el tiempo, ahora ya lo sabemos cómo se hace, después lo veremos. Pero la visión que tuvo Marcel Duchamp, el tiempo le dio la razón. En aquel momento nadie se... podía imaginar que pasaría al cabo de 100 años ahora mismo con lo que estamos trabajando. Vamos a seguir un poco con la historia porque este artista que tenéis aquí está considerado el padre del arte sonoro. Le vamos a dar, digamos, el protagonismo de ser el padre, aunque yo después pondré un poco de duda porque el arte sonoro es incluso anterior. Ese señor es Luigi Russolo. Yo es que me muevo y el micrófono no viene conmigo. No, porque es que necesito la mano. Bien, Luigi Russolo es muy importante en arte sonoro porque hizo un libro, el 2013, que se llamó El arte de los ruidos. El arte di rumori en italiano. El arte de los ruidos. Fue el primer señor que en 1913 hizo un libro y nos dijo, pues esperaros porque la evolución de nuestra sociedad irá creciendo en ruido. Cada vez habrá más ruido, habrá más máquinas. Eso lo dijo en 2013. Dice, y el libro dice, todo lo muerto nos suena, nos suena y todo lo vivo suena. Y cuanto más va avanzando la civilización, más ruido habrá y tenemos que dar importancia al ruido. Eso lo dijo en 2013. El 1013, cuando aún no existía la música esta ruidista. No existía la música ruidista. Ahora nos encontramos la cosa más normal del mundo. Y hay ruido noche, o sea, es decir, una música que consiste en hacer ruido, pero ruido no un poco de ruido, muchísimo ruido. Y ese señor se inventó esos aparatos que se llaman los entonarromori, que eran aparatos para hacer ruido, pero muchísimo ruido. Y hacía conciertos con esos aparatos que se llaman los entonarromori y le pasaba un poco como aquellos chistes que le tiraban tomates, zapatos, le tiraban de todo, porque a la gente en 2013, en 1913, pues la gente obviamente no estaba capacitada para dar valor . Vamos a escuchar los entonarromori para que veáis un poco cuenta de que .
1930. Estamos em 1930, plenas vanguardias. E veréis que muitos artistas que vamos apresentar, muitos artistas que vamos apresentar, não são nas histórias do arte. Não são nas histórias do arte, porque a história do arte sempre ha sido uma história de la pintura, de la escultura, así un poco menos. Después, cuando se pusieron un poco, salió la historia del arte de la arquitectura, pero todo esto que era un poco tangencial, pues nunca salió en las historias. Ahora sí, pero estamos hablando históricamente, la historia del arte no lo estudió y pasó desapercibido. Ahora hablamos de arte sonoro y parece que nos hemos inventado la palabra y nos hemos inventado el concepto. Ese señor, en 1913, hizo esos Intona Romani que, de lo único que nos ha quedado, se están reconstruyendo actualmente, lo único que nos han quedado son los nombres. Y los nombres son totalmente poéticos y denotan exactamente qué sonido hacía cada escultura sonora, porque eso son esculturas sonoras, son esculturas que con una manivela pues, se podían hacer esos sonidos que uno es, por ejemplo, el explotador, otro es el crepitador, crepita, uno es el zumbador, uno es el frotador, el otro es el silbador, silba, otro es el ululador, así como el viento, después hay uno que es el estrujador, hay otro que es el estallador y otro que es el gorgoteador, es decir, como los gorgoteos del agua. Por lo tanto, ese señor lo que estaba haciendo era un elemento muy importante en arte sonoro, ¿no? Que es dar esta importancia al sonido y le dijo ruido, porque en aquel momento, en 1913, todo lo que no era un sonido, podríamos decir, agradable, musical, estaba considerado como ruido. Hoy en día nuestra percepción es mucho más amplia, pero en aquel momento sí que todo lo que no era un aspecto musical o un aspecto más de música agradable o sonido agradable, pues era ruido. Incluso hoy en día muchas veces se dice ruido a una cosa que para mí es un sonido y que para otro es un ruido y para mí es un sonido agradable. Pero realmente el que, para mí, el padre del arte sonoro, porque el arte sonoro también está entrando hacia todo lo que tiene que ver con performance, todo lo que tiene que ver con poesía sonora, etcétera. Pues el que realmente para mí es el padre del arte sonoro, pues ese señor que se llama Christian Morgenstern y es un poeta alemán, es un poeta alemán que en 1905, es decir, antes de 1913 y posiblemente antes de las vanguardias, antes del cubismo, antes de todas las vanguardias históricas habidas y por haber, ese señor no expresaba la poesía con palabras, expresaba la poesía así. Esto es el canto nocturno de un pez y suena de esta manera. A ver si no lo veo. A ver si oye. No, es que he fallado. Estaba desde la mitad. El archivo sonoro ha fallado. Mira, y voy a sacar esto porque me molesta que haya. Bueno. El archivo sonoro. Es que me gustaría que lo escucharais como se debe escuchar. Si tem algum problema técnico,
Así voy a abrir porque si hay algún archivo que no funciona, por lo menos podamos. A gravação é de um ano? Não, está hecho a partir de. Está hecho a partir da descrição de como se abre. Material. Como que é aqui? Tampoco suena el archivo original, tampoco suena tampoco demasiado bien. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de un tipo de poesía, se expresa visualmente y lo que teóricamente se estaba escuchando es el sonido con una paquita de estas de refresco, con un vaso, bru, 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 y hacía pues el sonido del agua soplando dentro de una paquita y tal. Soplando con canudinho. Exacto. Só uma coisa que me lembrou há poucos dias, poucos meses, Inácio, uma sonda russa apontou um cometa. Você, da sonda russa. E eles levaram o som do cometa. Isso aqui, o som lembrou muito. Sim. Claro. Sim. Porque tem isso que no espaço não prepara o som, né? Então, o vácuo do cometa, a velocidade, né? Então, puxa. Não, pues, está bem, porque depois hablaremos de tudo isto. Por lo tanto, ese señor lo que hace, bueno, pues, ¿entendéis? 1905, pues está haciendo una poesía que no es visual y encima es sonora. Y encima el sonido está hecho con una, soplando en un vaso de agua. Que dices, o sea, en su época ese señor se pasó, pues yo qué sé, por delante de las vanguardias y todo lo que tú quieras. Un poco para ilustrar que muchas veces la historia del arte solamente nos ha enseñado lo que le ha interesado y después cosas más tangenciales, pues ha quedado así un poco como una nebulosa y no ha quedado del todo explicado. Es como el caso de ese señor que se llama Arseniy Abaranov, que en 1922 hizo un concierto de sirenas de fábricas en una ciudad rusa que se llama Bakú. Ese señor, con unas banderas, y dirigió las fábricas. Antiguamente cada fábrica tenía su sirena, cada sirena era diferente con la fábrica de al lado, y dirigió un concierto de fábricas, 1922. Estamos hablando, por lo tanto, un poco para contextualizar arte sonoro, son cosas que actualmente hay un español que se llama Llorenç Barbé, que hace unos conciertos de ciudades, pues bueno, pues veamos esto de arte sonoro, son clásicos de arte sonoro, a tener en cuenta. Pero bien, el señor más importante, el que ha influenciado más y el posiblemente el padre de todo lo que se está trabajando hoy en día en arte sonoro, pues es el señor de aquí, que se llama, que como ya conocéis todos, es John Cage. Voy a dar dos o tres ideas del por qué es importante John Cage. Y John Cage nos hace unas aportaciones. John Cage es lo que se puede decir la bisagra, la bisagra con las artes plásticas. Él en realidad también pintaba, hay muchos cuadros de John Cage, hacía música experimental, obviamente, que ya lo conocemos todos, pero ahí, si entráis a buscar información, hay cantidad de obra artística hecha por John Cage también. Por lo tanto, el que representa la bisagra es el padre, podríamos decir, de todo lo que estamos trabajando hoy en día en arte sonoro, y sí que me interesaría puntualizar dos o tres cosas de por qué es importante John Cage en los artistas de arte sonoro, porque hace unas aportaciones importantes, de las cuales ya
ha abierto otras vías, que son las vías donde actualmente estamos desarrollando. El primer elemento importante de John Cage es que nos introduce la noción de silencio, ¿eh? De silencio. Ya sabéis todos, hizo aquella obra, 4:33, 4 minutos 33 segundos, que sube un intérprete con su smoking, piano, arriba de un escenario, se va para tocar y se pasa 4 minutos 33 segundos sin tocar, sin hacer nada. O sea, escuchamos el silencio. ¿Qué es lo que pasó en el público? En el público se empezó a escuchar en 4 minutos 33 pues se empezó a escuchar qué es, o sea, que el silencio no es tan silencioso, porque empezaron a escuchar pues a la persona de al lado que tosía, la otra persona que se rascaba la cabeza, otro que decía eso es una tomadura de pelo y cosas así. Por lo tanto, lo que hizo John Cage es adentrarnos en un elemento totalmente diferente, que es que el sonido tiene una importancia vital, porque el sonido es una forma de escucha. No escuchamos el sonido, pero podemos escuchar el sonido. Me refiero, si tú, es un poco como cuando estás en la oscuridad, al cabo de un rato ves, al principio está todo oscuro, pero al cabo de un rato pues empiezas a ver sombras. Por lo tanto, en la noción del silencio también era importante, porque nos abrió todo un campo de la escucha. Y aquí viene el segundo punto importante de lo que nos dice John Cage, es que realmente escuchar es una forma artística. La escucha, el que escucha es el que hace el arte, no el intérprete, porque tú puedes interpretar alguna cosa y los oyentes a lo mejor no le dan ningún interés. Es decir, a lo mejor aquello que interpretas hay alguien que le dé interés, pero me refiero que siempre el que completa, eso es una idea muy contemporánea, el que contempla, el visitante, el oyente, etcétera, es realmente el artista. Eso después fue a las artes plásticas y se adentró en otros aspectos. Por lo tanto, John Cage nos da esta idea de silencio. De hecho, hay una frase muy suya, que es lo que define realmente arte sonoro y música también experimental, etcétera, que es la organización de sonidos y silencios. Es decir, la música o el arte, la música experimental o el arte sonoro, es la organización de sonidos y silencios con duraciones que construyen estructuras audibles. Por lo tanto, es una visión de lo sonoro muy diferente a la música en esos momentos. Estamos hablando de los años 50, ¿eh? Estamos hablando de los años 50. Es decir, estamos que esa música es tan importante el sonido como el silencio, un poco como el cuadro blanco sobre fondo blanco que hemos estudiado todos en artes plásticas. Por lo tanto, esta idea de que es música todo lo que escuchamos, es música todo lo que escuchamos, es lo que fundamenta muchos de los trabajos de los artistas de arte sonoro. Es música todo lo que escuchamos. John Cage se llevaba a sus alumnos a escuchar una autopista. Estamos hablando de 50, 60. Cogía a los alumnos, se los llevaba a escuchar una autopista. Y un día un alumno suyo, claro, escuchando los sonidos de los camiones como pasan por las autopistas, pues un alumno suyo le dice al profesor, oiga, no me gusta nada. El sonido de la autopista, dice, no me gusta nada. Y John Cage le respondió, dice, pues escucha un poco más que ya te gustará. Es decir, aquel sonido de los camiones, de los coches, puedes oírlo como un elemento negativo, pero aquello tiene también un aspecto estético y también lo puedes oír como un elemento musical. Todos esos elementos que después también se han desarrollado musicalmente, el primero que se dio cuenta fue John Cage.
No te preocupes, escucha más que a ti gustará. Es la forma de decir, oye, pues escucha, la escucha es importante y la escucha es creativa. Si no, si ya entras diciendo que eso no te gusta, pues posiblemente no vas a descubrir ese universo sonoro que nos proponía John Cage. Bien, a partir de aquí, pues bueno, empieza ya toda la aventura de lo que se representa arte sonoro. Estamos hablando de los años 50, 60, empezaron el grupo Fluxus, empezaron ya a ver todos estos, todas estas vanguardias y formas experimentales que ya empezamos a conocer todos. Empezaron los Fluxus a decir que si lo que hacían ellos era no música o antimúsica, o a música, es decir, todo por decir que lo que ellos hacían no tenía nada que ver con la música. Artistas que fueron desarrollando toda una serie de elementos dentro de la poesía sonora, elementos dentro de la escultura sonora, elementos dentro de la performance, incluso ahora se está trabajando mucho en diseño sonoro, en arquitectura sonora. Es decir, ellos fueron los que realmente abrieron un camino, porque estudiaron, y aquí está lo importante, el sonido por su morfología, por su forma, por su expresión. El sonido puro, no un piano, no un clarinete, no. O sea, el sonido puro, pues el sonido de las gotas de agua como caen, el sonido de... esto era lo que empezaron a estudiar esos artistas de los años 60, de los años 70, y empezaron a estudiar estos elementos que después dieron formas artísticas que se conocen dentro del arte sonoro, como por ejemplo radioarte, paisaje sonoro, arte sonoro interactivo. Pues todo esto nace en esos momentos de eclosión de los años 60, de los años 70, que es un poco nuestros antecedentes. Vale. Y aquí llega un momento que pasan cosas muy interesantes. Esto es una obra de la década de los 80, y es que el arte sonoro empieza a descubrir que el sonido no es nada sin el espacio. Hay sonido y hay espacio. Hay espacio y hay sonido. Si no hay espacio, no hay sonido. Si no hay sonido, se manifiesta diferentemente en según qué espacio. Vamos a escuchar. Esto es un litófono dentro de una catedral, de la catedral de Ulm, de Alemania. Un litófono es una piedra que suena. Eso ya lo sabían en la prehistoria, o sea, no nos espantemos porque en las cuevas prehistóricas hay estalactitas que están percutidas porque aquello era una forma de expresión y de ritmo. No nos, es decir, pero una escultura sonora en piedra, que se llama un litófono, suena de esta manera. Después explicaremos por qué lo pongo en relación al espacio. Claro, una piedra, un bloque de piedra no suena. No es necesario que piquéis un bloque de piedra, no suena, porque son bloques de piedra que tienen que dejar un espacio dentro de la piedra para que pueda sonar. Fijaros, después si caso os pondré otros artistas que trabajan con litófonos. Pero lo que os quería decir es que este sonido característico se produce porque está dentro de una catedral. Si esta misma piedra la pongo aquí, será otro sonido. Si la pongo aquí en Barrafunda, en el metro, será otro sonido. Si lo pongo en una sala de... Pues es decir, que esta piedra suena según el espacio. Pero no un poco, mucho. Es decir, si esa piedra la hacemos sonar aquí, no tendrá que ver nada en nada de esa grabación que está dentro de una
catedral. Son dos finalidades sonoras. Por lo tanto, esta piedra y el espacio, el sonido de esta piedra y el espacio, es lo dos partes indivisibles. Una cosa es el sonido y otra cosa es el sonido manifestado dentro de un espacio determinado. Eso era importante porque, claro, en 1989, en ese caso, pues esto abrió uno de los elementos que explicaremos después, que es la instalación sonora. Instalar sonidos dentro del espacio. Obviamente no de este tipo, no de esa manera, pero instalar sonidos dentro del espacio, pues sería una de las finalidades del arte sonoro. ¿Qué es importante en escultura sonora? Ahora hablamos solamente de mi especialidad, que es escultura sonora. Es importante el sonido de los materiales. Pero, ¿qué es más importante que el sonido de los materiales? En que esta madera de aquí no sonará si no hay una acción, si no hay un movimiento, si hay algo. Porque eso puede pasar mil años y no suena. No suena porque sí. Es decir, tiene que haber una acción o humana o natural que active el sonido. Y aquí está donde está el gran reto del arte sonoro. Es decir, hay algo, hay la mano del hombre, del artista, hay viento, hay agua, hay lo que sea, hay algo que tiene que generar el sonido, porque el sonido por sí mismo no existe. Existirá cuando haya un movimiento, cuando haya una acción, y esa acción va a repercutir en sonido. Por lo tanto, ese es un elemento importante. Después veremos, porque tengo unos cuantos vídeos, después ahora os explico ideas generales, después veremos un poco unos cuantos vídeos para centrar las ideas. Ahora son ideas generales. Ese es un artista también de arte sonoro, ahora estamos explicando un poco la historia. Ese señor... En cuanto a escultura sonora, pues ese es uno de los clásicos, se llama Harry Bertolla. Y trabaja con lo que les estoy diciendo, es decir, algo... va a generar el sonido, porque esas varillas de hierro no van a sonar si no hay una acción.
portanto, aqui estamos, em outra escultura lá, e outra enseñanza que nos da Bertoia e outros escultores sonoros, é a importância del material, eso si estuviera con madera o si otros sonidos, si cada material se va a expresar con sus sonidos. Y segundo, es que este movimiento lo genera la acción humana, en este caso. Pero también puede ser que ese movimiento lo genere el aire. Esto es una arpa eólica de Roger Birfield. Y esa escultura suena por el aire. Un poco como lo que hemos visto de la primera instalación. Aún estamos en los 90, después ya vamos avanzando. Lo digo porque ya he pedido que hagamos. Pero no, un poco para ver, pues bueno, esos son sonidos absolutamente, que es lo que hemos dicho antes, sonidos que irán variando, habrá días que no se escucha nada, habrá días que habrá otro tipo de sonidos. Hay una parte escultórica. Hay una parte escultórica de construcción y hay una parte auditiva, que es como se manifiesta esa escultura. En esa época también, Smallwood también nos da esta introducción, porque lo que hace en realidad es poner micrófonos dentro de esos tubos que se encuentran, en ese caso en el desierto de Estados Unidos, se encuentran son desechos, y se dio cuenta que esos tubos, cuando hay viento, esos tubos, etcétera, cuando hay viento se van manifestando con sonidos, etcétera. Como es el caso de George Jones, también uno de los clásicos, que el que acciona estos sonidos es el sol. Hay unas células fotoeléctricas que van a accionar y se van a escuchar esos sonidos. Y un caso paradigmático ahora estamos hablando de qué es lo que genera el sonido, qué movimiento genera el sonido. Este es el órgano marino de una ciudad de Croacia, una ciudad de la costa mediterránea, de Nikola Vazic, que en el 2005 hizo un órgano marino. Es decir, ahora vamos a ver si funciona Internet. A lo mejor va a ir un poco. No. Vamos a ver. A ver si se oye. Es un. Van generando ese sonido que obviamente ahora aquí veréis, habéis escuchado un poco el sonido, pero bueno, aquí veremos cómo está desarrollado. Y
Estaba en otra pantalla, estaba buscando en esta y estaba en una pantalla al lado. Bueno, por lo tanto, habéis visto pues que se puede manifestar el sonido de muchas formas, incluso en esta forma, que es con fuego. Eso es el órgano de fuego de Michel Moglia, también un escultor, eso es una escultura sonora, un poco para que os deis cuenta. Este señor Martínez, el Michel Moglia, son grandes soplentes, de grandes espectáculos de Francia, con fuego. Y más o menos, a ver si encontramos los sonidos, es que sale una pantalla aparte. Y ahora vamos a escuchar cómo suena un órgano de fuego. Sabéis que todos los que habéis trabajado en escultura, cuando calentáis un tubo, hay unas contracciones y sobre todo cuando calentáis un tubo al rojo vivo, pasa el aire por dentro del tubo, porque claro, se calienta y va entrando el aire a reacción, o sea, con mucha presión. Y esta idea es la que trabaja Moglia, pero con unos tubos inmensos, que, o sea, no sé si habéis visto, pero unos tubos inmensos. Por lo tanto, las investigaciones, todo eso son investigaciones desde el final del siglo pasado, pues bueno, fue siempre este tipo de investigación artística, de exploración, de buscar nuevas posibilidades y trabajar sobre todo con estos
elementos de experimentación dentro de lo que es el objeto sonoro, el arte sonoro. Pero claro, el problema es... A ver si encuentro dónde estábamos. El problema siempre es un poco diferente de como nos imaginamos. Ahora estamos hablando, todo lo que estábamos hablando eran de artistas plásticos que se han puesto en el mundo de la música, o en el mundo del sonido, más bien dicho. Pero también se produjo exactamente al revés. Músicos que empezaron a investigar y a entrar en el campo de propio de las artes plásticas y propio del arte sonoro. Es decir, también se produce exactamente la función a la inversa. Y el caso más prototípico es Georges Ligeti. Georges Ligeti es uno de los grandes músicos de música contemporánea, quizá uno de los más grandes músicos de música contemporánea, que hace esto. No. Vamos a hacerlo también por el vídeo. Este es un concierto de 100 metrónomos, y él dice, están hablando, dice que son el poema electrónico de 100 intérpretes. Ligeti estaba acostumbrado pues a dirigir grandes orquestas sinfónicas, era un compositor absolutamente, podríamos decir, dentro de los cánones clásicos, y de repente nos hace, siente la necesidad de expresarse de otra manera, de expresarse un poco como lo haría un artista plástico que no sabe música o que estamos en este mundo del arte sonoro. Y hace este poema sinfónico de los 100 metrónomos. Thank you.
Bueno, no podemos escuchar toda la sinfonía. Un poco, y van parando los micrófonos hasta que llega uno y llega el silencio, cada vez, claro, es largo, se va parando un micrófono, dos micrófonos, se van parando hasta que queda un único micrófono al final. Por lo tanto, fijaros cómo esas fronteras en el siglo XX se fueron esponjando, y el músico más importante del siglo XX, Georges Ligeti, el más... uno de los músicos más importantes del siglo XX, pues se comporta casi como un performer, como un artista de arte sonoro, es decir, va a buscar esos orígenes a la inversa. Por lo tanto, el siglo XX, al final, todas esas fronteras fueron muy permeables, y después veremos cómo artistas sonoros, como los hermanos Bachet, empezaron a hacer esculturas que se podía interpretar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Estaban afinadas, o sea, ¿dónde está? Era una escultura que se puede hacer arte, que se puede interpretar música, y este hacía, ese otro músico, música de la cual no es música, es otra cosa, es un poema sinfónico de 100 metrónomos, etc. Vamos a ver otra cosa de Georges Ligeti, porque aquí hay otro elemento importante en el siglo XX, final del siglo XX, en relación a arte y artes plásticas, es decir, cuando ya se rompen barreras y donde ya empiezan a aparecer cosas absolutamente novedosas. Bueno, vamos a acabar el bloque este. Esto es el poema sinfónico Articulación de Giorgio Ligeti. Para escuchar música no es una partitura tradicional. Tienen que meter este tipo de partituras y lo copiaron de las artes plásticas. Eso es un cuadro sonoro. Thank you.
Portanto, aqui, senhor objetivo. Portanto, aquí en Georges Ligeti se encontró que la música contemporánea no se podía expresar con una partitura tradicional. Había otras cosas, había otro tipo de lenguajes que él quería expresar, que se tenía que expresar con lo propio del arte plástico, es decir, lo propio de la pintura, lo propio del dibujo. Copió del dibujo y de la pintura este tipo de partituras, que son partituras gráficas, que también es uno de los grandes... una de las grandes vías del arte sonoro, todo lo que es partitura gráfica también es una de las vías de arte sonoro, que es inmenso, eso daría para otro bolso, o sea, para otro taller. Pero bueno, un poco para que veáis cuando empezamos ya a romper barreras y cuando los músicos empiezan a necesitar de los conceptos de las artes plásticas, cuando los artistas plásticos empiezan a trabajar con los elementos sonoros, etc. Vamos a presentar tres artistas más para acabar. Aquí está Simone Pelang, ahora veremos un vídeo. Si os acordáis, uno de los artistas sonoros también, quizá más conocidos, es Jean Tinguely, con sus máquinas, con sus automatismos. Todo lo que es automatismo también es otro mundo ligado al arte sonoro. Fijaros que todo esto nos viene de la Bauhaus, el ballet triádico de Schlemmer, donde las formas tenían un sonido, donde los colores tenían un sonido y un movimiento, etcétera, dentro de la tradición de la vanguardia del siglo XX. Y podríamos decir que uno de los creadores más importantes pues fueron los hermanos Bachet, motivo que yo hice ayer mi presentación, y claro, para no repetir la presentación que hice ayer, pues lo único que os diré es que François Bachet estuvo con nosotros los últimos años de su vida, estuvo trabajando en el Laboratorio de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, nos legó todos sus estudios y toda su investigación, es decir, hizo donación de todos sus estudios de 60 años de investigación sonora en acústica a la Universidad de Barcelona, y también ha dado pues infinidad de piezas sonoras, de escultura sonora, que actualmente están expuestas en Barcelona. Nosotros en realidad somos... trabajamos en esta línea, por esto ayer hice mi presentación en relación a la investigación y en la figura de los hermanos Bachet. Un poco para que escuchéis un instrumento Bachet. Los instrumentos Bachet son de percusión o también son de frotamiento de unas varillas de cristal. Y con los instrumentos Bachet se puede hacer música experimental, y lo que descubrieron los hermanos Bachet es que cualquier persona con sus esculturas, un poco abajo hay alguna muestra, pueden expresarse con sonido. Es decir, sin, lo que he dicho antes, sin necesidad de estar 7 años de un conservatorio de música, cualquier niño al cabo de media hora se puede expresar artísticamente. Thank you.
Era outra das características dos instrumentos da gente fazer música, é dizer, estão afinados e um artista que haya passado por um conservatório pode tocar, se quiser, a quinta sinfonia de Beethoven. Não é o caso, porque o que queriam os hermanos Bachet era buscar novas sonoridades. Mas estamos na fronteira em uns artistas, que são os hermanos Bachet, que fazem a inversa que fazia Ligeti, que se ponia no campo das artes plásticas. Estes, com seus instrumentos, podemos fazer música. Podemos tocar qualquer partitura musical clássica. Suena un poco mal porque esto está grabado en clase. Una experiencia con mis alumnos, pero bueno, me refiero que no está bien. No es un concierto, esto es... Bueno, pues esta es mi especialidad, más en el ámbito de la escultura sonora. Y ahora, para acabar esa primera parte, que todo eso no deja de ser histórico, los hermanos Bachet empezaron a trabajar en el 54, ahora lo hemos tenido, François Bachet se murió el año pasado, su hermano se murió hace unos meses, Bernard, me refiero que tenían 90 años, tenían 90 años, o sea que ya tenían su experiencia en la vida y no son contemporáneos. Lo que sí que nosotros podemos establecer es sus estudios, sus investigaciones, las aplicamos en escultura contemporánea, porque los estudios son unos, los estudios de acústica, cuando sabes cómo funcionan, los podemos aplicar, es decir, sin necesidad de las formas que son las formas de los hermanos Bachet. Dejadme pasar un par o tres de vídeos de los artistas que yo creo que tienen que conocerse un poco como históricos en el ámbito y en el campo del arte solo, ¿no? Vamos a tomar un café o lo que sea y volvemos después y veremos lo que se está trabajando hoy en día, que es en el ámbito de la instalación sonora. Diga-me. Quantos minutos no intervalo? Mas ainda vai passar uns vídeos ainda, aí depois que vai liberar o intervalo. 10 minutos. Mas primeiro os vídeos aí. 10 minutos. Isto é uma obra de... E vais a ver... En una galería de arte puso unas guitarras y unos pájaros sueltos en la galería de arte, y fueron los pájaros los que hacían el sonido. Hasta llegar a hacer un nido de la guitarra. Eso es el interior de la galería. El señor, el artista, el señor, puso un estanque de agua dentro de la galería con su buena ambientación para que los pájaros estuvieran bien tranquilos y contentos. Y eso es un clásico dentro del arte sonoro, es decir, es lo que decíamos antes, un tipo de arte aleatorio donde la intervención del artista se basa en
propiciar que pasen cosas. ¿Eh? ¿Y qué cosas pasan? No lo sabemos. ¿Eh? Puede pasar esto como puede pasar cualquier otra cosa. Acaba de salir. Bursi Mojino. Dentro del ámbito de la escultura, sonora, yo he conseguido la pista del ingeniero con los metrónomos que están en Aguirre Simón, que son los artistas escritos que han tenido gran instalación. Esos son metrónomos. Vamos a ver otra obra de Pelán. Esos son los artistas, los escultores posiblemente más famosos de hoy en día son estos dos, Simón y Pelán. Ya para acabar esta primera parte, veréis, a ver si lo encuentro, cómo el arte sonoro está invadiendo otras disciplinas. Como es, son las disciplinas más de vídeo, más de la publicidad, etcétera. Es decir, ahora estamos también en que muchas experimentaciones que se han hecho clásicas dentro del mundo del arte sonoro, pues se hace un videoclip, ahora vamos a ver un videoclip, pues que son experimentaciones que antiguamente o antes se habían hecho pues de una forma normalizada, de una forma en arte sonoro, pues ahora se están poniendo en otros medios como es este que os voy a enseñar. Esto es real, no es chiste. Thank you.
10 minutos y después ya empezamos con instalación sonora. Eso sería la parte, podríamos decir, más histórica, y ahora nos tocaría ver instalaciones sonoras, instalaciones de arte sonoro contemporáneas, cómo se expone sonidos dentro del espacio. Esto es la segunda parte. 10 minutos de descanso y nos encontramos aquí.
Algo para ler. Ya está. Bueno, algo falló. Algo se ha encendido algo. Eso. Tu crees? Yo no creo que sea de aquí. Si antes no hemos tocado nada. No hemos tocado nada. No sale nada, ¿no? Ni sale la otra pantalla ni esto. ¿Quieres que cerremos o lo podemos abrir? Reiniciamos. No, no me importa nada. Aquí. Y repito, es así. Thank you.
Ahora tenemos muchos productores. Que ahora se está viendo la otra pantalla, nos vamos a poner en esa pantalla de aquí. Bueno, todo funciona. Ya volvemos a estar otra vez. Todo bien. Bueno, pues nos hemos quedado con el final del siglo XX, 90 a 2000. En ese momento pasa una cosa primordial para el arte sonoro, sobre todo para los artistas sonoros, y es dos elementos básicos. A partir de los años 60, tenemos las grabadoras portátiles. Cada uno llevamos dentro de nuestro... podemos llevar una grabadora para poder grabar, para poder registrar sonidos, para poder tratar sonidos, y esto fue un avance bastante importante y cambió un poco el rumbo
de hasta aquí hemos visto que había mucho de escultura sorora, etcétera, y a partir del año, el cambio de siglo, con todas las herramientas informáticas, pues también cambia un poco la finalidad del arte sonoro, y todo manteniendo el sonido como una herramienta primordial, hay otros elementos que se van sumando, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Básicamente, la segunda parte de este taller, de ese workshop, haría relación al arte de exponer sonidos, es decir, cómo hay unos artistas plásticos, ya lo he dicho antes, que trabajan con los sonidos como elemento primordial de su obra, es decir, no es un elemento como en vídeo que es un añadido, una cosa de más a más, sino que son artistas que solamente trabajan el sonido como elemento propio y de investigación. No usamos, no llamamos artista sonoro, por ejemplo, un artista que haga vídeo y que, por ejemplo, use el sonido para ilustrar unas imágenes. Estamos hablando de artistas que solamente usan el sonido como fórmula primordial de su trabajo. Eso sería, en realidad, lo que es más importante entender, que son artistas que vienen dentro de las artes plásticas, que realmente son artistas plásticas y artistas plásticos, que no se insertan dentro de la evolución del lenguaje musical y que entran en otras exploraciones, que son exploraciones con el sonido, y esas exploraciones con el sonido están dentro del ámbito de la escultura, están dentro del ámbito de la arquitectura, están en el ámbito de la performance, de la poesía sonora, etcétera. Y lo que hacen esos artistas es usar el sonido como puro, por su propia naturaleza, con su propia textura, por su propia morfología. Estamos estudiando, por lo tanto, el sonido desde un punto de vista no musical. Vamos a presentar en esta segunda parte a artistas, cómo desarrolla cada artista su trabajo. Fijaros que os voy a poner una ficha para que así me ahorre yo explicar biografía y explicar quién es cada quien. Está la ficha y aparte también en todas las fichas encontraréis, si queréis ampliar información de cada artista. Abajo habrá su página web personal. Yo siempre uso las páginas web personales que hacen los propios artistas. Nunca pongo, por ejemplo, de un crítico de arte, porque eso ya es una traducción, alguien que lo ve y hace su interpretación de lo que quiere decir el artista. Yo prefiero que entremos siempre en el trabajo del artista con lo que él dice que hace y a partir de ese presupuesto. Nunca son elementos de historia del arte, sino que son elementos de lo que se está trabajando actualmente. Son y artista, un artista de Nueva York que nació en el 64, me refiero, que ya son artistas que tienen, son jóvenes realmente, quizás son los que puedan interesaros más a vosotros, ahora que hemos visto cuál es la evolución y por qué hemos llegado al lugar donde estamos a partir de los planteamientos del arte sonoro, pues vamos a ver cómo se exponen sonidos en el espacio. Y cuando decimos exponer sonidos en el espacio, hoy en día tenemos un elemento primordial que es donde prácticamente todos los artistas nos estamos peleando cuando presentamos trabajos en una galería de arte. Y es que prácticamente todos, o muchos de los que veréis, estamos trabajando con un elemento. Las caixas de son. O sea, ¿vale? En esta primera parte lo que vais a ver son artistas que exponen sonidos con un elemento que es la caja de son, que es el parlante, etcétera, y a partir de aquí es donde cada uno va a desarrollar su posibilidad creativa, como es el caso de Stefan Vitello lo que hace es articular un poco elementos gráficos visuales y elementos sonoros
pero lo que realmente tenéis que ver es cómo expone el sonido Stefan Vitello, que es en la direccionalidad de las caixas de sonido. Fijaros que estamos hablando de altavoces y van variando en el espacio que está hacia abajo, a las personas que van entrando, y con eso hace una calidad sonora dentro del espacio, porque lo que ya estamos trabajando es en la instalación sonora dentro del espacio, y generalmente, lo iremos explicando qué es realmente una instalación, generalmente cada caixa de son tiene una salida, un canal de sonido para cada caixa de son. Tiene un canal de salida. Es decir, lo que no estamos haciendo en arte sonoro, prácticamente nunca, no lo vais a ver, es utilizar el estéreo. El estéreo está muy bien, son dos caixas de son, está muy bien para escuchar música, pero está muy mal para espacializar el sonido, para trabajar el sonido dentro del espacio, porque dentro del espacio tenemos que dar una sensación envolvente. Y tú, después explicaremos cuestiones más, pero bueno, más de psicos, más de qué es lo que expresan esos artistas. Ahora vamos a entrar en este elemento de cómo desarrollamos esas caixas de son, que en realidad cada una, insisto, tiene una salida de sonido diferente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que con el movimiento de las personas dentro del espacio, tienen percepciones diferentes, diferenciadas dentro del espacio. ¿Entendéis? O sea, yo voy andando y según donde esté, voy a tener unos sonidos o al cabo de un metro tengo otros sonidos. Esto es un espacio envolvente. Ya explicaremos esto dentro del rato. Esto es el espacio de trabajo, por lo tanto, en las propuestas de trabajo de Stefan Vitello, que hay esta dualidad entre lo gráfico, entre lo visual y lo sonoro. Otro artista importante también dentro de arte sonoro es Jeff Talman, y ese artista lo pongo por una cuestión muy básica. Ese artista es el único, o por lo menos el primero, que utilizó esos altavoces, esas caixas de son, como escultura. Él dijo, ya que se tienen que ver, las trataré como si fueran una escultura. Fijaros que está enseñando en esa sala de exposiciones caixas de son que las enseña como si fueran una escultura. Hay algunas que están contrapuestas, son dos caixas que están contrapuestas, que se prenden, hay otras que son como cuadros en la pared, etc. Va distribuyendo esos sonidos en el espacio a partir de un elemento muy visual que son las caixas de son. Los artistas que trabajamos en arte sonoro tenemos un problema, que es lo primero que uno se tiene que plantear: ¿qué hago con la caixa de son? ¿Se ven o las tapo o las oculto? Es decir, lo primero que tienes que decir. Y este Jeff Talman dijo, pues bueno, ya que existen, las voy a tratar como si fuera, que se vean. Otro problema que tenemos los artistas sonoros cuando trabajamos en instalaciones dentro del espacio es qué hago con el cable, que es muy visible. ¿Qué hago con el cable? O sea, lo puedo tapar, lo puedo llevar por detrás, lo puedo... son las dos primeras preguntas que nos hacemos. Justamente esta solução com o cabo, eu encontrei Arduino com receptores de Bluetooth. Sim, sim, sim. Claro, esto es ya nos olvidamos de los cables ya directamente. Pero bueno, Jeff Talman aquí lo tiene clarísimo. Es decir, yo podía, si fuera Jeff Talman, hubiese puesto una cinta blanca para que se viera menos. Pero es obvio que lo que realmente quiere Jeff Talman es al revés, es hacer ver, remarcar que hay un elemento visual, unas líneas en el espacio que son las líneas que marcan el cableado. Por lo tanto, ahora vamos a hablar un poco de cómo exponemos sonidos y con qué criterios exponemos sonidos. Ahora ya no es historia, ahora es qué es lo que pasa con un artista sonoro cuando se va a una galería de arte y tiene que ir desarrollando ese tipo de trabajos.
Por lo tanto, Jeff Talman es el que usa esas esculturas como si fueran, bueno, esos altavoces, esas cajas de son, como si fueran prácticamente esculturas. ¿Eh? Fijaros aquí como el altavoz, el son, eso es un reverberador, es un, hace como de espejo para que después no solo tenemos más el corriente de la pista, y esta otra, y esta es la pared, etc. Organizamos ese espacio como si fuera una galería de arte, ¿eh? Somos artistas, no somos, ¿eh? si fuera un músico, pues no estaría en una galería de arte, me voy a una sala de conciertos que está todo perfecto para escuchar el sonido, ¿eh? Otro artista es Marc Behrens, del cual he puesto aquí, es un artista alemán, nacido en 1970, siempre remarco un poco la edad de nacimiento para que veáis que son gente joven, ¿no? Pero si es lo último que se está trabajando, ¿eh? en exposición de sonido. Pues Marc Behrens lo he puesto aquí porque hay una fase del arte sonoro que nunca se ve, que es qué es lo que pasa antes de hacer la instalación sonora. Antes de hacer una instalación sonora hay muchas horas de trabajo de investigación y eso es lo que no ve la gente normalmente cuando va a una sala de exposición, no ve las horas y qué es lo que le está dando vueltas el artista, qué es lo que está buscando, qué sensación sonora está buscando y está en... Pongo una imagen de esa parte previa de la exposición, esa parte previa que es realmente la investigación, y aquí Marc Behrens nos enseña, en esa mesa de trabajo, nos enseña más o menos qué es lo que está tramando, qué es lo que está, su cabeza, qué es lo que está pensando en cómo me va a exponer el sonido, cómo quiere que yo escuche ese sonido. Y aquí la clave está en esa caja de son que está encima de una membrana. Porque lo que quiere es que no escuchemos directamente el sonido, sino que lo escuchemos a partir de un elemento vibratorio. ¿Eh? Por lo tanto, lo importante es esa parte que no se ve. La parte que hacemos los artistas sonoros de investigar mucho, de buscar nuevas sonoridades, porque en realidad lo que necesitamos son nuevas sonoridades. Insisto, ya lo sé que lo he dicho 50.000 veces hoy, los músicos están trabajando en otro sentido. Nosotros estamos trabajando más en ese sentido más estético, mucho más cercano a las artes plásticas que no en cualquier otro elemento. Y aquí veréis a Marc Behrens que nos soluciona la exposición con unas, como se dice, los parches de los tambores. Pues esto es. Ha comprado la parte y ha puesto el altavoz encima para que esta membrana, nosotros escucharemos el sonido a través de la membrana. ¿Entendéis? Siempre nosotros cuando hacemos arte sonoro siempre buscamos algo. ¿Entiendes? Porque para escuchar, ya os digo, para escuchar el estéreo es como lo vais a escuchar mejor. No es necesario el estéreo ahí, ya lo vamos a escuchar bien, no es necesario complicarnos la vida, lo escucharemos perfecto. Pero lo que estamos buscando aquí son otras sonoridades, otras posibilidades del sonido con otros argumentos que son lo que representa ya la creación artística. Posibilidad. Estéticamente, cómo está desarrollada esta sala de exposiciones y esta galería de arte, que está muy pulcro, después veremos artistas que es al revés, que todo es mucho más caótico, pues, pero claro, aquí es como toda la forma de arte, uno se manifiesta como es una persona muy pulcra, los cables me vienen del techo, podríamos ponerlo en Bluetooth y ya, ¿cómo se llama? En sin hilos y a funcionar mejor, pero bueno, soluciones técnicas hay porque hoy en día se pueden solucionar, generalmente son soluciones más monetarias que no otro tipo de soluciones. Vamos para otro artista para que veáis, voy un poco rápido, después si queréis ampliar información, insisto, cogéis su página web y ampliáis información. Ahora vamos a ver panoramas y propuestas de artistas. Este es Pascal Brault.
de una facultad, creo que es de Arles, del sur de Francia, de Arles, creo que es, de Arles, o de Nîmes, y Pascal Brocolici nos hace una propuesta sonora de exposición de los sonidos de una forma diferente. Expone esos sonidos dentro de unas montañas de mica. Él dice mica que es como una arena sintética, una arena sintética negra, que lo que hace es que los sonidos, fijaros esa imagen de esa sala de exposiciones, la caja de son está dentro de esos conos y con el tiempo, la vibración, esos conos se van convirtiendo en volcanes, va alejando la parte del sonido, ha ido desplazando un poco esta arenilla que hay encima, es una arenilla que pesa muy poco, es sintético, y poco a poco, pues, si esto es la instalación inicial, pues con los días se va a ir desplazando y va a ser un proceso dentro del tiempo. Un proceso del tiempo, que esa escultura inicial se irá variando durante el tiempo. Por lo tanto, la escultura o la propuesta que nos hace Pascal Brocolici, pues es esta caja de son que no se ve, que está oculta, que está escondida, pero que en un momento, al cabo de unos días, al cabo de unas horas, empezaremos a, se va a desplazar la arena y va a salir como si fuera un cráter, como si fuera un cráter de un volcán, se va a ver dentro. Por lo tanto, ahora no estamos, después ya escucharemos, hemos escuchado antes qué tipo de sonidos hacen esas esculturas y todo esto, ya lo escucharemos, pero ahora vamos a ver como artistas plásticos cómo lo planteamos, de qué manera, qué es lo que me preocupa, cómo lo planteamos estéticamente, cómo exponemos sonidos. Eso sería un poco la finalidad de ver ese diferentes tipos de propuestas como la que nos hace James Webb. James Webb es un artista de Sudáfrica, nació en el 75, y James Webb está preocupado por los sonidos un poco, podríamos decir, religiosos, no es la palabra, pero sí que se plantea que estos sonidos, como es esta instalación, por ejemplo, es una de sus instalaciones más prototípicas de James Webb, que es que en cada altavoz de esta instalación hay el canto de una religión del mundo. Hay desde los chamanes, el canto musulmán, los judíos, los cristianos, es decir, con la finalidad de que los visitantes, sin darse cuenta, van a aquellos sonidos que les son más propios dentro de su cultura. Aquí vemos una señora musulmana que ha ido al canto del muezzin, que es lo que está saliendo en ese altavoz. Ahora no entraremos, aquí tenemos referenciadas todas las líneas de sonido, pero claro, podríamos pasarnos la tarde escuchando, lo siento, pero tenemos solamente muy poco tiempo y si alguien quiere, pues puede entrar. Pero sí que voy a retroceder un poco porque sí que me gustaría que oír esta instalación de James Webb un poco para que veáis qué tipo de sonidos están reproduciéndose aquí. Son sonidos no musicales o son sonidos, como hemos dicho antes, de paisaje sonoro, pero no estamos trabajando con sonidos musicales, estamos trabajando con otro tipo de experimentaciones sonoras. Pongo esta para que veáis que, fijaros en el detalle, que los altavoces están colgados con un hilo de nylon y esos altavoces se van moviendo, o sea, no están fijos. Ahora lo vemos fijo porque es una foto fija, pero con el movimiento de las personas esos altavoces todos se van moviendo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que son líneas de sonido que están saliendo, es decir, que cada altavoz va saliendo de lo que escuchamos aquí, una mezcla de todo. Si vamos escuchando, vamos a ver que el que compone el sonido, eso es una de las bases del arte sonoro, es el espectador. Si el espectador
nunca dos personas van a vivir lo mismo, porque nunca dos personas están situadas en el mismo lugar. ¿Entendéis? Eso es la base de las instalaciones de artesólogos, que no dos personas tienen la misma percepción. ¿Eh? Si esto le añadimos que esos altavoces, esas cajas de sonido, van moviéndose en el espacio, pues veréis que empieza a tener una cierta complejidad. Con unos elementos súper simples, porque estamos hablando de un altavoz, de la caja de son con un hilo de nylon, o sea, estamos aquí haciendo grandes instalaciones sonoras, ¿eh? Pero sí que esos sonidos, que muchas veces son sonidos, y aunque no los reconozcáis, son sonidos de grabaciones de canto, ¿eh? Eso ya tendríamos que hablar muchísimo, porque eso ya es paisaje sonoro, y muchas veces esos son sonidos de máquinas grabadas con micrófonos de contacto, que cogemos más las vibraciones, y van saliendo esos sonidos un poco que parecen muy experimentales, pero que en realidad ese artista lo ha grabado de una máquina, ha ido a una fábrica y ha grabado los sonidos estos. Es la forma de captar los sonidos es muy importante. Por eso decía antes que la gran revolución fue cuando todos los artistas de la propia grabadora y los archivos pudieron grabar los sonidos. Por eso es que después estamos usando. Usamos el sonido sin manipular, grabar, con un poco de manipulación. Después iremos viendo otras cosas, pero para que veáis un poco qué tipo de sonido, el tipo de sonido pues que realmente es de paisaje sonoro, algo que tú has grabado, o bien en los casos que veremos en otros momentos, pues a lo mejor son máquinas, esculturas sonoras, etcétera, que generan sus propios sonidos, o como los que hemos visto anteriormente, pues ya son música al azar, aquellos pájaros que iban picando las guitarras eléctricas, lo que sea. Pero siempre nosotros, como base en arte sonoro, no tenemos control de lo que está pasando sobre la mente, o un poco, Jan Webb sí, porque lo ha grabado y lo ha editado, pero generalmente son sonidos que se escapan al control, como un músico que tiene una partitura, que un intérprete que tiene que interpretar la partitura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Timo Kalle, a Tsura Toshiya, que es otra forma de expresar, de trabajar dentro del espacio, porque, bueno, finalmente es lo que he dicho antes, el descubrimiento del espacio, pues a partir de los años 80-90 cambió todo el panorama de la expresión artística, ¿eh? Cuando se descubrió todo lo que es el espacio, pues salen las performances, salen instalaciones, etcétera, y en ese caso son instalaciones dentro de los espacios que irán variando según el lugar donde están puestos. Y pongo esto porque muchas veces yo me interesa también la simplicidad a la hora de exponer sonidos. Y este Timo Kalle, ahora sí que ha salido Timo Kalle, antes me... Timo Kalle lo que hace es exponer casi sin tocar el espacio. Incluso lo que tiene que poner con unas cartulinas rojas, tiene que poner el lugar donde está la caja de son para que uno no lo pise, es decir, está tan mimetizado con ese lugar que generalmente usa esas estrategias porque son estrategias que son muy visuales y que son muy propias del arte plástico, es decir, el color este rojo, la distribución del sonido dentro del espacio, etcétera, está dentro de esos parámetros de simplicidad, minimalistas, de que casi prácticamente todos los artistas van a trabajar con estos elementos. Pero quizá el artista europeo de arte sonoro más famoso es Bernard Lemier. Este sí que es un poco mayorcito, se nació en el 38 en Austria, y este trabaja con la reverberación del sonido. Ahora os lo explicaré porque es un elemento muy simple, aunque ahora
con esas imágenes parece que sean exposiciones, instalaciones de sonido muy complejas, en realidad es una cosa simplísima del cual me gustaría que vierais, porque claro, entre artistas también podemos explicar dónde están los secretos o dónde está, o sea, para una persona que venga a una exposición de ese tipo, le parece que es una exposición que tiene un cierto grado de complejidad. Eso en realidad son antenas parabólicas, de esas que hay en todas las casas. Es una antena parabólica que el artista Bernier ha pintado con un spray y son la simplicidad misma. Es decir, a mí me gusta cuando los artistas no se complican la vida, me refiero a... tenía que buscar un efecto de espejo, es decir, de reverberación del sonido, y lo ha conseguido con la fórmula más simple y más espectacular. Cogió las antenas parabólicas que hay en todas las casas y abajo veis... sonido. Sabéis, bueno, ahora no tengo una pizarra, pero después todos los sonidos van a salir todos en línea recta. Ya sabéis cómo funciona una parábola, una parábola que entra así, después focalizan todo en línea recta y solamente oyes el sonido cuando estás en su haz de sonido. Cuando sales del haz de sonido, no vas a escuchar nada. Es decir, tú vas andando y de repente oyes sonidos porque esas parabólicas te están proyectando el sonido a tu cabeza y solamente que te apartes en un metro, pues ya no vas a oír nada. Esto lo habéis visto en muchos museos, que hay museos que se expone sonido, que solamente escuchas el sonido donde tú estás situado. Si sales de aquel lugar ya no vas a escuchar el sonido. Obviamente el sonido tenemos un problema. El problema está que cuando hacemos una instalación sonora, el sonido es invasivo. Sonido invasivo, y si hay cuatro instalaciones sonoras, pues uno se ataca a otro, ¿no? Por lo tanto, esto era una solución posible, pero bueno, no lo hacía porque eran más de una, pero sí que Bernard Lenier lo que hace es esos sonidos reverberados que solamente se están escuchando en un lugar determinado, que es donde baja el haz de sonido. Abajo hay unos altavoces y, como siempre, lo que estoy... También intentando ver qué es lo que le pasa al artista, qué es lo que experimenta el artista dentro de su estudio, dentro de su sala de exposiciones, cuando hace esas investigaciones, que es la espacialización del sonido, el sonido dentro del espacio. Es uno de los grandes temas del arte sonoro, cómo se espacializa el espacio y el sonido. Después explicaremos cuatro cosas así genéricas para que... Pero bueno, ahora estamos hablando de artistas y tampoco hay que ahondar tanto. Me refiero a que son propuestas que hacen los artistas. Y estos son ya ese tipo de instalaciones que irán variando según la galería de arte, según la sala. Por eso es flexible. Cada sala, según su configuración, tiene una exposición diferente. Esa escultura que ahora vemos se verá de una forma diferente. Aquí veréis cómo está montando, porque, insisto, a mí siempre me interesa mucho el proceso de trabajo, y para eso aprendimos un poco, ¿no? Ese tipo de elementos sonoros dentro del espacio son importantes siempre en el bien entendido de que no todos los altavoces, vuelvo a repetir lo mismo porque es así, no todos los altavoces están saliendo el mismo sonido, ¿entendéis? O sea, en cada altavoz está saliendo un sonido diferenciado. Y es, sobre todo, la acción del oyente, de la persona que va a esa instalación, a esa exposición, el que se va a construir una sensación sonora. Eso es una base que prácticamente el 90% es el leitmotiv un poco de los trabajos de esos artistas sonoros. Vamos un poco rápido porque me interesa que veáis diferentes opciones, porque la propuesta que hace Benoît Mowbray, aunque él nació en el 52 en Estados Unidos, sus padres son franceses, ya lo denota un poco su apellido. Benoît Mowbray trabaja entre Estados Unidos y Francia, pero me interesa mucho porque
hace otra propuesta diferente. Es decir, él lo que hace es que el sonido esté articulado al cuerpo y en movimiento. Ya no es lo que decía antes, ya no es el espectador que se mueve, sino que es el sonido que se está moviendo. Lo que está haciendo Benoît Mowbray es hacer como unos tutús de las bailarinas, donde dentro están todos los componentes, los altavoces, los amplificadores, todos los componentes necesarios para el sonido. Y son las propias bailarinas las que pueden manipular el sonido. Van manipulando, ahora sí, a ver si podemos, van manipulando relación sonora que funciona sobre todo por el movimiento. Si entráis, si os interesa esa línea de trabajo, si entráis en la página web de Benoît Mowbray, pues está trabajando con bicicletas, está trabajando con trajes de trabajo de las fábricas, es decir, está trabajando con muchos elementos interesantes de articulación de esas cajas de son o los elementos que necesitan para reproducir el sonido dentro del propio cuerpo, es decir, está trabajando siempre con esa idea. Entrar si os interesa, porque realmente es un trabajo de mucho interés el que puede proponernos Benoît Mowbray. Después, si podemos, miraríamos de abrir algún vídeo, pero a ver si se abre. Digo para ver alguna. Eso que esté en otra pantalla me cuesta mucho. Vamos a vídeos, a ver si se enciende vídeos. Por eso no quería pasar, porque generalmente ya pierdes un rato buscando las... Esos son los trabajos de las bailarinas. Miremos un vídeo, porque realmente son cosas que se tienen que ver en movimiento y a lo mejor una foto fija no nos da... Pero veis, es que va muy lento y podemos estar allí con... Vamos a ver las de las bailarinas, que es uno de los trabajos más... Es antiguo ya, pero bueno, es uno de los más conocidos, más interesantes. A ver. El sonido que estamos escuchando son los que hacen los dedos con la vida. Y después, fijaros que llevan como un rastrillo con un micrófono de contacto. Thank you.
Si queréis, pues bueno, en su página web hay un montón de vídeos de muchas instalaciones, performance que ha hecho. ¿Ese espacio es un espacio productivo también? No, esto es una... es la calle. Pero sí que me ha interesado ver que cuando hablamos de las casas de son, pues también las podéis, es decir, también una persona... Pues, es decir, estamos hablando de que una persona penetra dentro de ese espacio expositivo con sonido y con su movimiento va haciendo su aleación su, del espacio sonoro, y en cambio aquí la propuesta es al revés, o sea, es el sonido que está moviéndose dentro del espacio. Aquí se ve un detalle de cómo son esos tutús de las bailarinas. Vamos a por exposiciones de instalación sonora con objetos. Es el caso de Timo Kallen. Timo Kallen es un artista de Berlín que nació en el 66 y lo que nos propone es el objeto sonoro. Está mal dicho, porque el objeto sonoro sería más una escultura sonora. Del mundo objetual. Muchas veces lo que está usando es la idea de altavoz como idea visual, como poesía visual. Esos altavoces pueden o no pueden sonar, pero lo que se plantea es esta visualización de pequeños objetos o recorridos, o como es el caso de estas botas, que dentro son botas sonoras, de las cuales... el espectador tiene que acercarse y escuchar, porque eso será otra de las características de muchas de las instalaciones sonoras, es obligar al espectador a que escuche. Es las instalaciones más prototípicas de arte sonoro, si queréis hacer una prueba, poner una pared y hacer un agujero que dentro se escuche un sonido, pues la gente tendrá una tendencia casi natural a acercarse a escuchar qué es lo que se escucha dentro de aquel agujero. Es decir, la tendencia de acercarte, mover tu cuerpo e ir a escuchar. Por lo tanto, esto es una característica que está usando Timo Kallen como recurso. Y lo que os decía antes, la historia de los cables. Timo Kallen también podía haber puesto aquí un cable negro, un cable blanco, que se notaría muchísimo menos, un cable gris que se mimetiza con el suelo. Y no obstante, ha puesto un cable rojo para que se remarque. O sea, la finalidad de Timo Kallen aquí era que no pasara desapercibido el cable para que veas que dentro hay un altavoz. Para que veas que aquel cable sirve para llevar el sonido dentro de las botas. Aquí he puesto dos o tres instalaciones para que escuchemos, porque hasta ahora prácticamente yo he hablado mucho, hemos escuchado poco. Lorenz English es, dentro de arte sonoro, la rama de paisaje sonoro, uno de los más considerados. Está Lorenz English, está un español que es Francisco López. Son artistas que trabajan con paisaje sonoro y cuando hacen instalaciones los hacen como ahora veremos, como esta propuesta de Lorenz English. Thank you.
estamos escuchando es paisaje sonoro. Lo digo porque muchas veces, yo he trabajado mucho en paisaje sonoro y es también una de mis especialidades. El paisaje sonoro no se trata simplemente de comprar una grabadora e ir a grabar, pues, aquí barra funda, que también está bien, sino preguntarse qué es lo que uno hace después con esos sonidos. Es decir, con esos sonidos tienes que tener un planteamiento inicial. Puede ser que tú lo que quieras escuchar de barra funda es el sonido de las personas, etcétera, algo más antropológico, algo más a ese nivel. Pero también podrías decir, oye, voy a grabar barra funda, pues, los sonidos de los metros que pasan por los conductos de aireación. Pones un micrófono dentro de un conducto del aire y vas a escuchar barra funda a partir de otros presupuestos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, eso también es paisaje sonoro. Es decir, paisaje sonoro es grabar los pajaritos, pero también es grabar dentro de, yo qué sé, de lo que os digo, pues las salidas de aire del metro, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese tipo de sonidos son esos que os está explicando Loris Inglis. Son sonidos de difícil identificación, pero que existen. Lo que nos está demostrando Loris Inglis es que hay que esforzarse un poco más. Ok, vas a escuchar el ruido del metro, pero también hay otros sonidos que generalmente no escuchamos porque pasan desapercibidos, porque están muy bajos, porque están escondidos, porque están... Y las propuestas de Loris Inglis, pues bueno, van hacia este sentido, otro tipo de percepción. Hay que buscar otro tipo de microfonía también. A lo mejor hay que grabar las cosas por sus vibraciones. A lo mejor hay que grabar las cosas por unos micrófonos en su interior. No sé, hay que buscarse también esos planteamientos de buscar algo diferente. Porque si no, siempre nos quedamos en un paisaje sonoro también muy, muy superficial, muy de fotografía, ¿no? Y en cambio, el mundo de lo sonoro da posibilidades de escuchar los sonidos inaudibles o de difícil audición, etc. Eso después hablaremos un poco. También es el caso de Goodman. Digo, para que escuchemos diferentes propuestas sonoras. Muchas veces los propios sonidos ya son los propios sonidos que de la propia instalación. Si se calienta algo, si cae una gota, si ¿entendéis? Es decir, si hay calor, hay gotas de agua que caen, si hay un hielo, que todos esos elementos que son de proceso, y es lo que está enseñándonos a Grumman. Y son elementos que se van descomponiendo, que se van derritiendo, que tienen un proceso en el tiempo, y lo que estamos escuchando, pues, esos movimientos propios del material dentro del tiempo. Después tenemos también toda una gran rama que son los sonidos propios del espacio, de la galería, que es lo que se oye. En este caso, posiblemente estamos oyendo el sonido de la calle, desde dentro de la galería, todos los elementos de planteamiento de prioridad cuando uno hace una instalación sonora. Aquí me ha pasado algo porque me sale otra vez equivocado la vez. Una propuesta de Jeff Herman. En arte sonoro se utilizan mucho los micrófonos de contacto. Los sonidos tanto se propagan por el aire como por los materiales. Hay un tipo de sonido de micrófonos que no cogemos el sonido del aire, sino que cogemos el sonido tal como se transmiten a través de los materiales. Son sonidos que se enganchan, son micrófonos que se enganchan, son fáciles, son relativamente fáciles
de construir. Aquí había una instalación ayer que había unos micrófonos de contacto en la escalera y se escuchaba esto. No sé si lo visteis, hay una instalación aquí en la sala de exposiciones del Congreso, hay una escalera y un micrófono de contacto que pones unos cascos y oyes el sonido de la escalera. Se trabaja mucho, por lo tanto, otro tipo de sonidos, como estos que son a partir de micrófonos de contacto que captan las vibraciones, ¿no? El sonido que se transmite a través del aire. Y aquí, si me permitís, voy a hacer, antes de pasar a cosas un poco más complejas, si me permitís, me gustaría explicar cuatro o cinco elementos básicos de arte sonoro que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una instalación sonora. Supongo que todo el mundo lo sabéis, pero hay que remarcarlo porque son los ingredientes que usamos los artistas para hacer una instalación sonora. Es decir, como un artista, como un chef culinario, pues como tiene unos ingredientes para hacer una comida, pues los artistas plásticos también usamos de unos ingredientes para trabajar en nuestras instalaciones. Una es una propiedad del sonido, que ya la sabemos todas, pero todos, y que muchas veces olvidamos, es que todo suena. Y todo suena. Todo está sonando constantemente, siempre, y en todo lugar todo suena. Todo, ahora mismo estamos escuchando este ventilador de aquí. Lo que pasa es que me estáis escuchando a mí y vuestra atención no ha ido a parar al sonido del ventilador. Pero ese sonido del ventilador ha estado todo momento. Lo que pasa es que nuestro oído es selectivo. Me estáis escuchando a mí, estáis escuchando esas instalaciones y no estáis escuchando ese ventilador, los que estáis debajo más. Los que estáis debajo más. Pero me refiero que todo suena en todo momento, en todo lugar. Es imposible, a menos que no vayáis en una cámara anecroica o vayáis en una cámara de esas de radio que son aisladas del exterior, que os podáis aislar del sonido. El problema del sonido es que nosotros escuchamos siempre. Yo, si los quiero ver, me tapo los ojos y los veo. Pero es muy difícil, bueno, también os podéis tapar los oídos y no escucharme, pero me refiero, generalmente tenemos los oídos abiertos día y noche. Día y noche. Oímos día y noche, mientras estamos despiertos, mientras estamos dormidos. Y estamos oyendo sonidos desde el sexto mes en el vientre de nuestra madre. Desde aquel momento hasta ahora, hemos escuchado todos los minutos de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Obviamente, si tiene que estar pendiente de todos los sonidos, el cerebro no haría otra cosa. Lo que hace el cerebro es que discrimina los sonidos. Si no es algo que capta la atención, si no es algo que es una señal de alarma, si no es un sonido que te llama, no sé, que sea realmente especial, todos los otros sonidos pasan al subconsciente. Por lo tanto, lo que tenemos en el subconsciente es una memoria sonora muy importante. Uno, los artistas, es decir, podemos trabajar con esa memoria sonora porque tenemos, cada uno de nosotros tiene una memoria sonora, y esa memoria sonora también tiene algo que ver con la sociedad. Vosotros tenéis una memoria sonora porque habéis vivido siempre aquí, yo tengo una memoria sonora más propia de mi ciudad, que es Barcelona. Por lo tanto, tenemos una memoria sonora que está en el subconsciente. Y esto es tanto personal como también tenemos una memoria sonora colectiva, subconsciente colectivo. Eso está estudiado, no es una cuestión que nos inventemos los artistas plásticos. Por lo tanto, sí, una de las finalidades de las instalaciones sonoras es despertar esos sonidos que nos despiertan elementos de esta memoria sonora que tenemos todas las personas. No será lo mismo, pero podemos entrever que más o menos las personas tenemos una memoria, un subconsciente sonoro que participamos todos. Hay elementos, a menos que no sea
vamos con esa memoria sonora. Cuando escuchamos no es una cosa tan simple, porque sería muy simple escuchar simplemente. Cuando escuchamos hacemos un elemento muy complejo, porque escuchamos y recordamos. Hacemos un elemento de construcción dinámica. Escuchamos y recordamos, escuchamos y asociamos con otras cosas. Vamos siempre asociando los sonidos con otros elementos. Es una cosa inconsciente, sin darnos cuenta. Asociamos aquel sonido muchas veces, incluso cuando nosotros escuchamos un sonido, por primera vez escuchamos y decimos, ah, esto se parece a una rueda de carro encima de un empedrado de piedra. Y no tiene nada que ver. Es decir, tu memoria es con un chato a lo mejor cuando tenías 10 años. ¿Entendéis? Por lo tanto, no es tan fácil. Escuchamos y recordamos. Escuchamos y asociamos. Y hacemos una construcción dinámica. Otro elemento básico en arte sonoro y básico en la instalación sonoro. Que el sonido es efímero. Nunca se puede repetir el mismo sonido por muchos millones de años. Puedan pasar nunca más. ¿Por qué? Porque es lo que pasa aquí en ese momento y es irrepetible. Para hacer para grabar un sonido igual como el que estamos ahora, tendríais que vosotros estar en el mismo lugar exacto. Esa chica tendría que abrir en aquel mismo momento la cremallera de su bolsa. Tendría que abrir esto. Tú te tenías que mesar la barba para que no se oye, pero yo sí tengo seguro que hace un pequeño ruido. El ventilador tendría que estar exactamente haciendo esta vuelta. Tendría que pasar el autobús que está pasando abajo exactamente en ese mismo momento. Es decir, todo el mundo tendría que estar configurado sonoramente para que sonara igual. Por lo tanto, es imposible, porque pasaron el autobús, pasaron el helicóptero, claro, tendríamos que montar tantos miles de cosas para que reproducir lo que pasa aquí, que sería prácticamente imposible. Eso es la base del paisaje sonoro. Tenemos que grabar paisaje sonoro porque nunca más se va a poder reproducir aquello que yo estoy escuchando en ese momento. Aquí el paisaje sonoro de un pueblo, de una plaza, de un retiro, es diferente que una plaza de Barcelona. Aquella plaza de Buen Retiro, por la mañana se oyen unos sonidos, por la tarde otros, por la noche otros, y cada momento, por el verano se escucharán unos, por el invierno otros, es decir, cada momento irán habiendo variaciones. Cualquier elemento, acción humana, pues es una acción humana que a lo mejor está en vías de extinción. Son sonidos que a lo mejor, ¿quién de vosotros no se acuerda de sonidos de cuando erais pequeños que ya no existen hoy en día? Por lo tanto, el paisaje sonoro se basa siempre en captar aquella cosa evanescente que no que se van sumando y que van configurando lo que se llama un ambiente sonoro. El ambiente sonoro no es una cosa. Después os lo explicaré. El ambiente sonoro son muchas cosas. ¿Entendéis? El tercer elemento que usamos en la instalación sonora, el tercer ingrediente para hacer esa comida que se llama instalación sonora, es que nosotros escuchamos 360 grados. Siempre alrededor. Vemos frontal. Si yo quiero mirar la pantalla, me voy a cambiar la situación de mi cabeza. Si quiero mirar aquí, voy a cambiar la situación de mi cuerpo para aquí. Pero eso no pasa nunca en sonido. En sonido nuestras orejas están configuradas, diseñadas, para que exactamente igual ese sonido lo escuche igual que ese sonido. Con la diferencia de que mi cerebro
sé que está delante y sé que está detrás. Estamos en una configuración de 360 grados. Por esto muchos artistas sonoros grabamos con una cabeza binaural. Son unas orejas, yo tengo una copia de las mías, exactamente, dentro hay unos micrófonos que captan el sonido en 360 grados. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿por qué es importante 360 grados en una instalación sonora? Porque todas las personas son el centro de su espacio sonoro. Me desplazo, mi espacio sonoro son 360 grados. Vengo aquí, mi espacio sonoro es 360 grados. Tu espacio sonoro es 360 grados a partir de tu cabeza. Siempre es un centro de ese espacio sonoro. Visualmente puede ser diferente, pero yo, cuando ando dentro de una instalación sonora, ando yo y mi entorno sonoro, que es como esa bola, esa burbuja que estoy dentro puesto. Por lo tanto, lo importante es este elemento de 360 grados, que es importante por lo que ahora os voy a explicar. Porque el mundo sonoro está compuesto por capas, chapas, chapas de sonido y niveles. Antes os he explicado por qué los artistas sonoros no usábamos el estéreo, que es lo que música está considerado una buena forma de escuchar sonidos, de escuchar música. El estéreo bien puesto, unos buenos parlantes, unos buenos altavoces, caixas de son, dices, oh, se escucha muy bien. Pero esto no corresponde a la realidad. La realidad es que funcionan, los sonidos van funcionando por capas. Nosotros en arte sonoro lo que estamos haciendo, lo que se hace generalmente, cuando hacemos instalación sonora, habéis visto que os lo he dicho dos o tres veces, es espacialización sonora. Se espacializan los espacios con unos altavoces que me dan una sensación global ambiental de ese espacio. Por lo tanto, yo no puedo grabar ese espacio en global. Tengo que grabar ese espacio por separado. Estoy en una plaza de, pongamos, Bon Retiro, que está aquí cerca. Hay unos niños jugando. Hay un perro ladrando. Hay dos señoras hablando. Aquí he dicho que había el perro y aquí había no sé qué. O sea, hay elementos en el espacio. Si yo quiero dar una sensación envolvente, en este altavoz de aquí, voy a oír, no sé qué he dicho antes, el perro, bueno, el perro. Aquí voy a oír un perro ladrando. Aquí voy a oír unos niños jugando. Y aquí voy a oír unas señoras hablando. Son tres altavoces que tienen tres salidas. Cuando yo estoy aquí, escucharé a las señoras. Cuando paso aquí, escucharé al perro. Cuando me pongo aquí, escucharé señoras para el perro. Y cuando me voy allá, voy a escuchar los niños jugando. Y prácticamente no vais a escuchar las señoras que hablan como el espacio normal. Cuando me muevo, pues vas a oír más el perro y vas a oír menos otra cosa. Por lo tanto, lo que hacemos siempre es grabar los sonidos por separado, y ahora lo que se ha puesto más de moda es grabar los sonidos, microsonidos. Es decir, aún se riza más el rizo, es grabar aspectos sonoros muy determinados, ¿entiendes?, para después hacer las mezclas. Eso se llama cartografía sonora, porque después yo lo que hago es situar los sonidos dentro del espacio, y si queremos complicarlo, también lo podemos hacer a tiempo real. Y eso se hace de la forma, si hiciéramos ahora mismo un taller, un workshop de paisaje sonoro, de mapificación y cartografía sonora, cada uno de vosotros iría con una grabadora y diríamos, exactamente a las 12, todos nos ponemos a grabar. Tú estás allá, tú estás abajo, tú estás arriba, tú estás aquí, tú estás en la sala de exposiciones, otro está en el sitio donde se hace el congreso, y cada uno grabaríamos de ese espacio que es la escuela de arte, grabaríamos los diferentes aspectos y podríamos geolocalizar, diríamos, en este mismo segundo, aquí se oye esto, afuera se oiría esto, en el ascensor se oye otra cosa, y la mapificación sería que eso lo situamos dentro del espacio. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando hacemos una instalación sonora, pues cada altavoz va a salir esos aspectos parciales de
elementos que hemos grabado por separado. Por lo tanto, es lo que decimos, si yo grabo en estéreo, tendré una buena grabación, pero no puedo extraer de esa grabación al perro, no puedo extraer a la señora que habla y no puedo extraer a los niños que juegan, porque están todos en una amalgama y no puedo sacar. Los tengo que grabar porque después hago la mezcla. Por lo tanto, son elementos un poco que son la base, esos elementos perceptivos, esos elementos 360 grados, esos elementos de cómo escuchamos, etcétera, son la base un poco de lo que es la instalación sonora. Y cuando hemos visto instalación sonora, cuando os decía, cuidado que cada altavoz está saliendo sonidos diferentes, están saliendo elementos sonoros diferentes, pues es porque es lo que nos preocupa, en cierta manera, a la mayoría de los artistas que trabajamos con esos elementos. Vamos a seguir, ahora que hemos dejado aquí los ingredientes un poco. Cuando sea la hora me dicen, ¿eh? Aún nos queda un ratito para acabar, porque la cosa sería simple si lo sonoro fuera solamente lo audible, pero nosotros como los artistas somos un poco complicados, nos gusta ir un poco más allá. Y los sonidos también, hay todo un mundo de lo inaudible o de las cosas difíciles de audición, es decir, que son difíciles de escuchar. No quiere decir que no existan esos sonidos, simplemente quiere decir que son difíciles de escuchar. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar esas otras características de exposición de sonido. Un ejemplo muy claro es este artista alemán que se llama Markus Kison, que resolvió uno de los elementos más irresolubles que hay en arte sonoro, que es la idea de monumento sonoro. Claro, hacer un monumento sonoro en la ciudad se junta con todos los sonidos de la propia ciudad, con los coches, helicópteros, todo, personas que pasan. Es decir, es muy difícil trabajar arte sonoro dentro del entorno urbano, porque el entorno urbano es bastante, hace bastante barullo. Por lo tanto, la propuesta que hizo Markus Kison es una propuesta que yo lo encuentro genial, que es hacer transmitir los sonidos a través de los materiales. Esos señores que están aquí están en una balaustrada y están escuchando, a través de sus juegos, están escuchando los sonidos. Esto no es un invento de Markus Kison, esto es un invento que hizo, una instalación que hizo Lori Anderson en esta mesa que canta o que habla, y esos señores de aquí están escuchando una música, están escuchando unos sonidos. Las personas que pasan por esa instalación no escuchan nada, pero ellos, el sonido se transmite a través de los huesos hacia la mano y hacia las orejas. Eso es un elemento simplísimo. Los que habéis estudiado un poco arte sonoro, pues son micrófonos. Hemos dicho que había micrófonos de contacto, también hay parlantes, hay cajas de son que son de contacto, es decir, no son con vibración hacia el aire, sino que pasan directamente los sonidos a los materiales. Claro, tú no los oyes, pero como los huesos y todo nuestro cuerpo también es matérico, también traspasa los sonidos. Por lo tanto, lo que hace este artista es poner esta balaustrada, un altavoz de contacto, que es aquí pone un pequeño logo, pongas aquí que va a oír el bombardeo de la ciudad de Dresde. Y es tan real, a ver si, es tan real el sonido. La ciudad de Dresde, en la Segunda Guerra Mundial, la arrasaron con bombas incendiarias. La arrasaron con bombas incendiarias. Y lo que se escucha a través de esa balaustrada es el bombardeo. Había una grabación del bombardeo y cuando tú te pones con, si quieres lo oiremos y si no os lo imagináis, cuando tú te pones a escuchar con tu cuerpo, nadie de los que pasan por la calle están escuchando el bombardeo, salvo solo los que están
y en esta balaustrada escuchando a través de su cuerpo. ¿Mm? Es tan real el efecto. Los viejos, los señores mayores que escucharon se pusieron a llorar porque se acordaron de que cuando realmente hubo el bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, todo vibraba. O sea, era un fenómeno vibratorio, las bombas, todo estaba en movimiento y era lo que pasaba con su cuerpo al oír el sonido. Lamentablemente no sé lo que está pasando, pero entrar. Bueno, va lento encargarse, pero bueno, tampoco podemos escucharlo todo, de todos y de todo, porque el tiempo no nos da. Faltan media hora, ¿no? Casi. Media hora. Por lo tanto, hay una parte de arte sonoro que lo que tratamos es ese otro tipo de sonidos, que son los que realmente nos pueden interesar. Uno de los artistas investigadores del arte sonoro más importantes se llama Carsten Nicolai. Y Carsten Nicolai, lo que aquí ahora no entraremos, pero bueno, apuntaros nombre, apuntaros su referencia para que entréis a escuchar su trabajo. Está trabajando con una cosa, bueno, que había uno de vuestros compañeros que me lo ha dicho, de las ondas o las vibraciones de Janli. Espera que ahora tengo que sacar esto, porque ahora va a sonar lo... Sigue sonando esto, por lo tanto déjame que lo cierre. Si no, vale la pena mía. Sí, le daríamos un susto. Ya estamos hablando un poco más de otro tipo de esculturas, de formas de exposición. Paisaje sonoro no audible, las cosas que son necesitamos pues, un micrófono de contacto, necesitamos las vibraciones, etcétera. Un poco para que veáis un poco cómo funcionan las ondas Janli, voy a poner un vídeo, después otro día mirar, porque esto se verá, él está trabajando a nivel de otro tipo de instalaciones, pero para que veáis un poco cómo se propaga el sonido a través de los materiales, os voy a poner un vídeo. No hay mucha gente que lo está viendo. Son las ondas Janli, que es tal como se propagan los sonidos y los materiales. No hay ningún truco, ¿eh? Las partes vibrantes desplaza la arena de colores que ha puesto
Lo que vibra es donde no hay arena. Y donde hay arena es donde no hay vibración de sonido. Aquí vemos exactamente cómo se están desplazando las ondas sonoras por los materiales. No hay trampa, no hay... Pues debía perder ayer en la exposición de... Aquí hay un truco que os lo voy a explicar porque somos amigos y lo vais a ver. Esto es el evento. Lo voy a explicar. ¿Veis aquí que pone el dedo? Es lo que hace. Cambiar un poco, pero claro, cambiar todas las secuencias. Que salgan todos los patrones que... ...18, pues, neutralizando algunas vibraciones. Bueno, eso era solamente un paréntesis para que veáis que los sonidos se transmiten a través de los materiales. Aquí no hay ningún tipo de trampa ni nada. Es decir, lo único es que debajo de esa chapa metálica hay un filtro, porque si no se iría el sonido hacia el suelo. O sea, esa placa metálica está aislada del suelo. Bueno, y aparte de ese truco, ninguno más. Ya para ir acabando, y ahora estoy en una pantalla que no me toca, no sé cómo pasar de aquí a allá. ¿Cómo paso yo a la otra pantalla? Tengo dos pantallas y se me ha pasado todo aquí. Vale. Otro artista que está trabajando mucho también en investigación, y me gustaría también que pudierais ver alguna cosa de lo que está haciendo. Lástima que no tengamos tiempo para ver lo que está investigando este artista, que se llama Jaco Inchecler. De la marca de 1975, y lo que está trabajando aquí veis, por ejemplo, él encierra micrófonos dentro del hielo. La marca y el invierno, todos son lagos helados, y con esos micrófonos lo que va a estar captando es el proceso de deshielo, y son todo de crujidos, todos unos sonidos, como se va deshielando ese lago. Pues se puede traducir, lo podemos escuchar posteriormente, cómo se va craquelando, disolviendo todo ese lago. Simplemente ha puesto micrófonos dentro de agujeros, dentro de del hielo. Del hielo. Aquí abajo hay unos trabajos muy importantes, muy interesantes que hace, que es con
los sonidos de las dunas como se desplazan en el desierto. Si vais al desierto, hay muchas leyendas del desierto que dicen que las dunas cantan. Hay unas leyendas en el desierto que dicen que las dunas cantan y es porque la noche, cuando se desplazan las dunas por el aire de noche, hay una fricción y eso produce una sensación sonora. Ese artista lo investigó, puso unos micrófonos dentro de las dunas y se puede escuchar cómo se van desplazando las dunas con un sonido muy, muy, muy determinado. Un poco como el que tú dices de la... Es el sonido de una balaustrada, la vibración de una balaustrada de hierro, pone micrófonos en contacto, y cosa que nosotros no oímos, pero toda aquella balaustrada tiene unas vibraciones que nosotros podemos escuchar. Y aquí abajo hay un trabajo que es el más famoso de Kingenhar, que es el trabajo que hizo en la central nuclear de Chernóbil. Pidió permiso para entrar dentro de la central nuclear de Chernóbil y grabó los sonidos de dentro de la central nuclear de Chernóbil en el reactor. Entró obviamente preparado para poder entrar y lo que hacía era grabaciones sobre grabaciones, iba grabando, saliendo, porque dentro de la central nuclear solamente podía estar muy pocos minutos, y iba grabando, salía, volvía a reproducir la grabación dentro, y eso lo hizo durante 10 entrar y escuchar un poco este tipo de trabajos que son realmente importantes para el arte sonoro. Es decir, ahora estamos hablando de otro tipo de cosas. Ese tipo de trabajo también de Kingenhar es a partir de unos sonidos que se producen dentro de nuestro oído, que son sonidos que son los efectos Doppler que se conoce, que son efectos sonoros que no existen. Eso lo descubrió un músico del siglo XIX que se llamaba Tartini, y descubrió que él, tocando el violín, nuestro oído componía notas que él no había compuesto, que él no había interpretado. Era una sensación, es decir, dos notas daban una tercera que no lo tocabas en el violín, pero que nuestro cerebro creía que lo había oído. A partir de esa idea, Jacob Kingenhar lo que estuvo haciendo es, eso se presentó en Barcelona, no es ese caso, porque allí se presentó en Cosmocaixa, todo el edificio, hay unos elementos sonoros, de los cuales esos elementos te crean una sensación sonora de sonidos que no existen en la realidad. O sea, te lo has montado en tu cerebro, pero la realidad no existe ese sonido. Son un poco como los efectos ópticos, que de repente ves una cosa que no está dibujada y dices, ostras, pues yo lo mismo, ¿no? Y finalmente, creo que finalmente, os voy a presentar el trabajo de Joyce Itterding, que para mí es sumamente interesante, es una artista australiana, nacida en el 58, y esa artista hace una cosa que a mí me interesa mucho, que es captar las vibraciones, que en realidad son las vibraciones VLF, Very Low Frequency, en realidad son ondas de radio, no son ondas sonoras, son ondas de radio, son en otra frecuencia sonora. Y nosotros aquí, todo el mundo está, hay esas ondas, es decir, de hecho la NASA está estudiando las VLF, porque son las que se propagan más lejos en el espacio, de otros planetas. Lo que escuchamos en realidad de muchos planetas son las ondas de Very Low Frequency, de muy baja frecuencia. Eso existe por todas partes. Podríamos estar hablando toda la tarde también de las Very Low Frequency, porque son sonidos no audibles, porque son a otro. Nosotros tenemos un rango de sonido que podemos captar, un rango muy estrecho de lo que realmente existe en la naturaleza. Y con esos elementos, como la que usa Interding, que es que capta las frecuencias y las hace sonoras, es decir, es un capta las frecuencias, eso lo estamos viendo aquí, captando las frecuencias que van pasando en el medio ambiente y las podemos oír. Aquí están pasando otras ondas que no son las que escuchamos. Pues esa artista lo que hace es que estos cuadros, que son como los mandalas, etcétera, eso en realidad son antenas. No es un cuadro, eso es una antena para captar los sonidos de las VLF, de las Very Low Frequency.
y lo que estamos aquí, esos cuadros que veis, son antenas que captan el sonido VLF de las Wireless Frequency de esos entornos, de esas salas de exposiciones, por ejemplo. Esos sonidos que nunca podremos escuchar, porque son sonidos a otro rango de lo audible, pero que existen, ¿eh? Son ondas electromagnéticas, son Wireless Frequency, que son las ondas que se trasladan por la capa de la Tierra de... pues bueno, pues son elementos que ese artista usa para escuchar, como veis aquí, para escuchar, son como unos sensores para escuchar qué es lo que se oye de, en este rango de frecuencias en una sala determinada. Son investigaciones interesantes, aquí lo explico porque claro, cualquiera de ellos nos daría para toda la tarde poder hablar de ellos, pero otro rango, pues, de los trabajos sonoros son este tipo de sonidos que ya no están dentro de nuestra capacidad de escucha o que son de difícil la audición, como los que nos proponía Kingenhar, o esos sonidos que nos creemos que escuchamos pero que no existen, todos esos elementos que también forman parte de los estudios de arte sonoro y que obviamente abren nuevos caminos de investigación, no solamente era esa exposición de sonidos como hemos visto inicialmente, sino que también eso es exposición de sonidos pero con otro rango de sonoridades y de vibraciones, etc. Aquí se ve un poco como generalmente esos son hechos con pan de oro, con grafito, que son muy conductores, y a partir de aquí, pues bueno, no son cuadros, son captadores, son antenas que captan frecuencias de very low frequency, de frecuencias de muy baja intensidad. Y si queréis, por aquí lo dejamos. Hay un par de artistas más, pero que ya representan más de la primera parte de... representan más, no de esta parte más de actual, de investigación, representaría más de la primera parte, que lo tenía aquí un poco como un homenaje. Y bueno, poca cosa más. Si queréis hacer preguntas, cualquier cosa, podemos ampliar. Alô, alô. Ok. Oi. Em relação ao trabalho dessa artista, se ele tivesse outra forma, a forma está vinculada à função da captação dessas ondas, ou ela moldou para ter um aspecto mais plástico, uma coisa mais artística? Não. Ou seja, o que escuchamos aqui é a tempo real as ondas que estão passando por aqui. Obviamente, há uma parte gráfica que... este artista pues está, eso como los mandalas, etcétera, pero también eso lo podrías hacer con otro tipo de formas y daría el mismo resultado realmente. De hecho, el grafito es un elemento, un material que transmisor también, es decir, que podría ser como una antena. En este caso esto es en pan de oro, que también es muy conductor, el pan de oro, aquel que usaban antes para hacer retablos, etcétera, ¿no? De pátinas en escultura se usaba el pan de oro. Son unas láminas finísimas, milésimas, porque claro, el oro es caro, y eso es muy conductor. Pero forma parte también de su trabajo artístico. Hay una parte visual que obviamente, pero lo que capta es a tiempo real esas ondas de difícil audición de ese mismo espacio. Alô, oi. Eu tenho uma pergunta voltando àquele trabalho que é uma mesa, não sei se é uma mesa de aço com as bolinhas, é uma mesa de aço, né? Se esse trabalho ele tem alguma relação, porventura, com aqueles trabalhos de afinação de tambores melódicos, que é de uma ilha do Caribe, que o pessoal trabalha com um aço reciclado, e tem um trabalho assim com frequência, inclusive com cristais de quartzo, parece que eu já li sobre isso, e tem essa,
essa, como é que fala, essa transposição do sonoro para o visual que a gente vê essas formações super bonitas. Não, é que isso tudo parte do mesmo princípio, é dizer, o princípio são as vibrações que se vão reproduzindo nos materiais. Obviamente, lo que no, cuanto más grueso el material, menos visualización podemos tener. Una piedra no hará ningunos patrones visuales porque es muy densa y no permite la transmisión de esa vibración. Por eso funciona bien en los tambores, funciona bien en cuencos tibetanos que si ponéis agua funciona también, va a crear esos patrones igualmente, ¿eh? Por lo tanto son elementos propios de la experimentación del sonido, de lo que hemos visto antes, de ese señor físico, de ese físico tan importante que se llamaba Chladni, que a partir de sus trabajos, pues bueno, no tienen límite, ni tienen fin, porque realmente ya veis que da para mucho, porque se expresa además el sonido geométricamente. Ayer en el congreso ya expliqué más o menos qué es lo que usamos nosotros también para hacer escultura sonora. Es la base de la escultura sonora, es saber canalizar el sonido y que el sonido vaya a un lugar donde se pueda amplificar. Eso es la base. Y nosotros lo hacemos a partir de esas vibraciones de que en realidad son frecuencias. Eso solamente se produce con frecuencias puras. El sonido que ahora estoy haciendo al hablar, hay muchas frecuencias todas sobrepuestas, no es un sonido puro, hay muchas, ¿eh? En cambio, eso solamente se produce con frecuencias puras, ¿eh? Por esto hay que buscar, pues lo que tú dices, pues las membranas o esos sonidos que dan frecuencias puras, como los cuencos tibetanos o como todos esos elementos que son realmente frecuencias súper, súper puras cuando no se tenía las herramientas informáticas. Ahora mismo puedes buscar cualquier frecuencia en cualquier programa de ordenador, puedes saber todas las frecuencias, ¿eh? Pero sobre todo eso solamente pasa cuando son frecuencias puras. Cuando se mezclan las frecuencias no salen patrones geométricos porque la arena o lo que sea se va mezclando como un caos, ¿no? Es un elemento caótico. Cada frecuencia tiene un pattern geométrico. Experimentei outras frequências misturadas com água e com amido, e elas realmente não fazem padrões tão puros, tão leves, eles normalmente fazem ficar bem bagunçado, assim. E eu estou experimentando frequências com um garoto surdo. E aí estou experimentando como é que ele percebe o som. Não só música, mas como ele percebe som. E aí acabo entendendo que esse som que a gente percebe 360 graus, percebe com o corpo, que vira uma grande caixa acústica, não só com essa parte de ouvido que a gente cria, né? Então ele é surdo, tem surdez profunda, ele não entende nada, não sente o som com o ouvido, sente com o corpo. E eu tenho experimentado essas frequências, e agora que você falou da frequência pura, vou procurar esse cara, com um garoto que é surdo. E aí, sobre essa sensação de entender o som em 360 graus. Bueno, hay unos estudios que ahora se están trabajando básicamente en una universidad de Japón, que es que nosotros también percibimos sonidos a través de la piel. O sea, no solamente percibimos solamente a través de nuestras orejas, sino que es muchas partes del cuerpo que va absorbiendo los sonidos. La prueba está, que es así, que tú sabes cuando estás escuchando una grabación o cuando estás escuchando música en vivo, porque tienes unas vibraciones en la piel que te hacen ver que aquello es música en vivo, y la otra cosa que no te produce esas reacciones cutáneas es música de enlatada, que es música de dentro de reproducida con un altavoz. Hay muchos estudios que vosotros en algún momento decís, oye, que hay una cosa que enseñaste, os puedo mandar más información, porque era una introducción. Y aún hemos llegado hasta las 6 y hasta aquí hemos llegado. Si tuviéramos hasta las 9, la introducción sería un poco más larga. O sea que ha dado por lo que ha dado, ¿no? Pero abrir vías de ver diferentes cosas que se puede hacer en arte sonoro, porque el arte sonoro tiene la importancia que es, dentro de las ramas del arte, la más nueva.
aún está todo por descubrir. La pintura tiene 30.000 años, la escultura también, 30 o 40.000 años, o sea, 30 o 40, pero es que estamos hablando de un arte de los, que el nombre arte sonoro se puso en los años 70. No existía, no tenía nombre, o sea, de 1970 se puso un nombre arte sonoro, es que no existía. Me refiero a que tenemos aún en arte sonoro, aún estamos en aquel momento de descubrirlo todo, de experimentarlo todo, cada uno se inventa historias, se inventa mil cosas para descubrir nuevos sonidos. Eso es lo divertido también del arte sonoro, las posibilidades que tiene, porque está todo por descubrir. Sí que hay cosas que son obvias, ¿no? Como muchas instalaciones y cosas que hemos visto, son obvias, pero hay muchísimas más que nadie ha pensado en trabajar, ¿eh? Eso que tú dices, ¿no? Elementos que te da para una investigación y para que te dé, y eso lo hacemos todos, me refiero yo también, o sea, constantemente estamos buscando formas nuevas de expresar el sonido, ¿no? Un poco a partir de tu, bueno, de la intervención y de cosas que he explicado, últimamente he estado grabando La Sagrada Familia de Barcelona, una obra de Gaudí, con una cabeza binaural. Y lo que fui a grabar fue, de noche, el silencio. Bueno, un poco la idea esa de John Cage, la cuestión de dar importancia al silencio. De noche pedimos permiso, fui con otro artista de Estados Unidos, pedimos permiso y fuimos allá y pasamos la noche grabando diferentes niveles, diferentes lugares. Y lo curioso es que cuando tú grabas un silencio dentro de una Sagrada Familia, en realidad la Sagrada Familia es una caja de resonancia como un gran instrumento musical que lo que se escucha son cosas que están pasando en Barcelona pues a kilómetros o a... porque aquello amplifica, porque ya hemos visto las curvas parabólicas, etcétera, que amplifican, que lo que hacen es direccionar el sonido, pues esto es lo que hace pues, una catedral, o en ese caso la Sagrada Familia de Gaudí, que lo que hace es ampliar ciertos sonidos, y lo que grababas en realidad son elementos, o sea, no era un sonido silencioso, sino que un sonido cargado de otras cosas, iban pasando por Barcelona y tú podías grabar aquello que parecía una... eso también lo hice en la Catedral de Brasilia, también funciona igual. La Catedral de Brasilia también, aquellas curvas que tiene son curvas parabólicas, son curvas muy... Y también hice un trabajo también de grabación en la Catedral de Brasilia y funciona exactamente igual. Es decir, son espacios cargados que captan el sonido, ¿no? O sea, no hay silencio posible. Aunque tú que te creas que hay silencio, pues sí que hay un envolvente sonoro, que es todo lo que va pasando, captando alrededor y que se amplifica dentro como si fuera una caja de resonancia de un instrumento musical. Igual. Sí. Lo que pasa, no, lo que preguntaba es si se puede hacer en cualquier estructura. Yo pregunté aquí si a gente puede pensar eso sobre cualquier estructura que exista esa resonancia que acontece en los edificios. Sí, es decir, eso es una de las ramas del arte sonoro, es una rama ya, o sea, lo que tú preguntas ya está establecido. Hay artistas pues, que lo que captan son los sonidos de los espacios, lo que captan son las estructuras de los edificios. Las estructuras de los edificios son metálicas y son muy sensibles a las vibraciones. Esto con micrófonos de contacto, el mismo Kingehar que hemos visto antes, etc., pues con micrófonos de contacto van captando cómo se manifiesta esas estructuras. Hay artistas que lo que hacen es con los hilos de teléfono, que hay por el campo, que aquello también son elementos muy resonantes, o hilos de electricidad, que llevan muchos kilómetros y a partir de un punto de aquel hilo conductor también se escuchan los sonidos ambientes de alrededor. O sea, pero hay toda una... Por ejemplo, hay una gran... una rama del arte sonoro
bastante importante también son los artistas que graban puentes. Artistas que graban puentes. Bill Fontana fue el primero, pero después hay inmensidad de artistas que se dedican a grabar las vibraciones de los puentes. Cada puente tiene una vibración sonora diferente, es como si fuera una armonía diferente cada puente. Y artistas incluso que los coleccionan, es decir, coleccionan tal puente, tal otro, y que todos tienen una resonancia muy determinada, porque los puentes generalmente son, lo que tú dices, estructuras metálicas que son muy fáciles de que se transmita el sonido a partir de esta estructura. Ay, ahora sí me tienes... Um exemplo de um artista que grava as pontes. Eu te lo mando. Porque agora, ostras, agora, depois de aqui, me vai sair porque la tengo en el... Me está saliendo, eu entendi mais que... E mira que la tengo... Me saldrá. Dentro de um minuto me vai sair. Quando não pense en la que he pensado en... Jody Ross. Jody Ross. Jody Rose. Es una artista australiana que solamente se dedica a grabar Jody Rose. ¿Eh? Ahora te lo estoy pronunciando exactamente como se escribe. Rose. R-O-S-E. Jody, con Y, Jody, R-O-S. Esta es la artista sonora que trabaja con vibraciones de puentes. Es la que trabaja más, o sea, ha pateado todos los puentes del mundo. Hay una página web que están todos allí, tal puente, tal otra, todos, y demuestra realmente que cada puente tiene, es una sinfonía diferente, como una composición sonora. Cuando hablamos de composición sonora, también forma parte de lo que trabajamos en paisaje sonoro y cartografía sonora. La finalidad es establecer que cada ciudad o cada barrio, las ciudades son muy extensas, y más Sao Paulo, pero cada, por ejemplo, en Barcelona, cada barrio, hay muchos barrios que tienen como unos sonidos característicos que hacen como que si esta parte de la ciudad, o Barcelona en su totalidad, porque tampoco es tan grande, hace como una sinfonía, hace la partitura de esa ciudad. Si os fijáis, cuando vais a otra ciudad, los sonidos que percibís, los percibís como si fuera una partitura sonora. Tú enseguida te das cuenta, si te vendaran los ojos y en vez de estar aquí en Sao Paulo estuvieras en Barcelona, dirías, ostras, ¿dónde estoy? ¿Por qué? Porque todo el entorno, aunque ahora porque estamos acostumbrados y estás aquí, y es lo que decimos, que te lo pasas todo a tu parte subconsciente. Pero si te vendaran en un segundo, yo te pongo en esta misma sala, pero en mi facultad de Barcelona, quedarías así, dirías... Algo ha pasado aquí, todo sonoramente has captado el cambio, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros la partitura sonora de una ciudad, de un entorno, de un barrio, de una calle, de un aula, de un lo que sea. Porque cada lugar tiene su partitura sonora. Eso se puede ir trabajando como si fuera música contemporánea. O sea, cada una se manifestaría como partitura, una partitura que se puede expresar después. Podríamos decir, Barcelona suena... con esa partitura, San Pablo suena con esa partitura, pero eso sería erróneo, tendríamos que decir Vagafunda suena con esa partitura, pues otro barrio suena la otra, porque incluso dentro de un mismo entorno los espacios no tienen nada que ver, o sea, se manifiestan de una forma diferente. Bueno, ya veis que es todo un mundo y podríamos estar hablando hasta no sé qué hora. Tenéis dos minutos y todo lo que no preguntéis en dos minutos se acabó aquí. Os apuntáis al Máster de Arte Sonoro y os lo voy a explicar allá un poco más detalladamente. O sea, el que le falte algo que se apunte al Máster. No, es broma. Cualquier cosa que necesitéis, he dado mi correo electrónico o Facebook. Bueno, Daquela pergunta das pontes, tem o Bill Fontana, que também faz o trabalho com pontes. Tem o projeto Harmonic Bridge, que ele capta a vibração das pontes. E não só de pontes, de vários monumentos históricos também. Sim, sim, não. O sea que el mundo es... Hay de todo, o sea que hay todas las posibilidades. Y el que captan
monumentos históricos es el Tingenjar que hemos visto, que trabaja con esta idea de hacer exposiciones de sonoras dentro de instalaciones sonoras, dentro de edificios que se oye los sonidos del propio edificio. Eso lo ha hecho en Broadway, lo ha hecho en Dinamarca, lo ha hecho en varios sitios del mundo. No sé si era la pregunta, no sé si... No, era solo una falado já, mas só sobre o grupo do Facebook, ali a gente pode combinar essa continuidade de trabalhos e projetos. Claro, né? Sim. Não, eu tenho uma página que também a uso como para poner coisas, informação que encontro, la pongo para gente que estamos conectados, que nos interessa el arte sonoro, y también después dentro de mi página también encontraréis otras articuladas y os puede ser de vuestro interés. Mi interés era pues que ese workshop pudiera durar un par de semanas y poder hacer alguna cosa determinada. Ahora estoy trabajando mucho con escultura sonora y hubiese sido importante e interesante poder montar una escultura sonora entre todos en el taller de escultura, una escultura apta para poner en el espacio público y dejar una escultura sonora en un lugar determinado. Esto era mi intención, pero no se puede hacer ninguna elemento de esos. Necesitamos un tiempo, 10 días, 15 días para realizar esto. Otra vez ya pediremos a Lonespi que me dileten un poco más en el tiempo, y no es la universidad vuestra, sino mi universidad también. Tengo que hacer mi trabajo en Barcelona también, o sea, tampoco me puedo escapar mucho. O sea que, pero bueno, mi intención es, yo ya he estado varias veces aquí en Brasil, ya es la cuarta o quinta vez que estoy aquí en Brasil, he estado en Brasilia también, he estado aquí en Sao Paulo, he estado dos o tres veces, en Bahía, Salvador de Bahía. Salvador de Bahía estuvimos haciendo el paisaje sonoro de la región de Bahía. Bueno, o sea que a mí me gusta Brasil, ya ves que y estoy la mar de gusto aquí con vosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué dice Rosángela? La amiga Rosángela. Bueno. Bueno, suerte que Rosángela, la lejanía desde Portugal, nos ha podido escuchar, porque a mí me hacía mucha gracia que es la Rosángela Eliote, que es amiga mía y que estaba escuchando. También había gente de Barcelona escuchando, ¿eh? Me han mandado también algún... Como lo he colocado también... Ela vai gravar só 3 capítulos da Bíblia, tranquilo, bem rápido. A ideia do Zonas é a gente gerar obras com essas oficinas, né? A gente faz uma exposição, esse ano a gente, por uma certa complicação de agenda aí, a gente teve que mudar, mas a gente vai ter no segundo semestre do ano que vem a exposição, aí todo mundo é convidado a participar. Ah, teve gente aqui que já participou, com obras e tudo mais. Então, nesse meio tempo, a gente pode tentar gerar alguma coisa, fazer algum exercício. Enfim, a gente parece que pro ano que vem aí tem umas mudanças meio malucas que a gente está pensando, não está muito certo ainda. Então, assim, pelo grupo, a gente vai informando essas coisas, quando elas vão acontecendo. E os outros workshops que a gente faz, né? Uma vez a cada mês, por mês, a gente tem um workshop dos Zonas. Não é só tema, só tema de arte sonora, tem outros temas que a gente trabalha, que faz parte do grupo. Então, vocês vão estar sempre recebendo os cartazinhos por lá e tudo mais. Estou tentando baixar aqui o áudio. Tudo bem. Aí já. Já teve de pirotecnia, já teve de várias outras coisas. Peraí, tem que fazer uma casinha aqui para o negócio funcionar. Tudo certo, quer dizer, aqui já é boa noite, não é?
Eu queria parabenizar o Cerdá, eu acho que foi fantástico esse workshop. Agradecer pela paciência aí de todo mundo, aguentando o calor, o aperto, não é? Realmente a gente recebeu muito mais gente do que tem recebido, não é? Então, ficou um pouquinho apertadinho, né? Mas agradeço muito a presença de todos aí. Eu acho fantástico a proposta da escultura sonora. Eu, particularmente, quero fazer um trabalho junto, ou com o Cerdá, ou com qualquer outra pessoa que esteja interessada aí, para mostrar nos Jonas, não é? E outra coisa muito importante, eu acho que é uma oportunidade muito preciosa para quem está trabalhando com a gente, para quem está chegando agora também, acho que realmente tem que organizar bem aí a forma de prosseguir com os trabalhos fora do workshop para que possa realmente surgirem obras para a gente mostrar nos Jonas o ano que vem, tá bom? Parabéns, agradeço muito, aprendi muito com o Cerdá hoje, um beijão enorme, a gente se vê, espero que logo, não é? Porque como eu estou voltando para o Brasil e está voltando para a Espanha, talvez a gente só se veja o ano que vem, mas por enquanto... Continue te amando cada vez mais. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Nos vemos e hablamos para novos projetos. Já sabéis onde estou. Se venís a Barcelona, já sabéis. Eu estou na Faculdade de Bellas Artes da Universidade.